tal amigos? Esto es estoycorriendo.com, un programa en donde solo hablamos de correr. Y ya saben que cuando queremos hablar de correr, pues traemos a los que saben correr y corren bien. Y hoy tenemos, ¿ya lo vieron? Sí, Sir Dionisio Cerón, el ganador de 3 veces Londres, el ganador de la medalla de plata en Gotemburgo 95, esa prueba de maratón en la que todavía cuando la vemos esperamos que Martín Fitz se quede, pero no lo hace. Y bueno, para contarnos todo eso y más, con los detalles de su propia boca, y tenemos aquí a Sir Dionisio Cerón Bizarro. Así es, Dionisio. ¿Qué tal? Muy buenos días y con mucho gusto estando en esta entrevista y plática de cuates, porque es más que otra cosa es más de cuates que una entrevista formal de lo que hacen todos aquellos que dicen que son periodistas. Bueno, pues aquí es así como que empezando desde que naces, Dionisio. Ahí, desde ahí hay una duda. ¿Tú en dónde naces? La Ciudad de México. Okay, ¿en qué colonia? Aquí en la colonia... bueno, en la clínica, yo de colonias no sé, pero la clínica del ISSSTE, de la clínica 8 del ISSSTE, algo así. Porque mi abuelo era administrador del multifamiliar para maestros que está en CU. Y ahí viví unos años en ese lugar. En la parte del sótano que da a la pista de calentamiento. Entonces ya mira, desde ahí ya tenías un indicio, un algo pues, cerca. Sí, yo creo que sí, porque nos brincábamos a correr ahí. Así como algunos se brincaban al sedón, mira. Ah, ¿no? Cierto, sí. Ahí no me brinqué nunca, ahí ya llegué con estatus, entonces ya no hubo problema. No hubo necesidad. No hubo necesidad de hacer. Oye, bueno, naces ahí, Un 9 de octubre de 1965. Y pues en esa época, pues tú sabes que el país andaba un poco convulsionado porque unos querían que se hiciera la Olimpiada y otros querían comer. Y pues, la cosa no ha cambiado mucho, seguimos igual. Seguimos muy bien. Es que hoy con COVID. Nada más ahora con control y bozal. Que lo traemos, pero igual estamos sana distancia. Todo eso, ¿eh? Aquí lo traemos. Ah, mira, por cierto, tú tu marca y yo la mía. Ahí están. ¿Eh? Ahí estás. Es la pura competencia. No, contigo no hago competencia. Okay. Ahí. Y vivimos ahí hasta que me quebré el pie en el 68. Y pues por deducción yo asumí que después de tantas cosas que han pasado por la vida, mi padre nunca ha sido responsable, nunca fue responsable. Y nos fuimos a vivir a un lugar que se llama Santa Úrsula Cuapa. Y vivíamos en un había un ojo de agua rodeado de pura piedra volcánica negra a 500 metros de la iglesia principal que está sobre Calzada de Tlalpan, hacia adentro del pueblo, como 500 metros. Y recuerdo mucho ese lugar porque tomábamos agua de ese ojo de agua así nomás que te agachas y a tomar. Y tenían las señoras, mi madre entre ellas y mi tía, que vivíamos en un terreno que compró mi abuelo, porque repito, mi padre nunca fue una gran persona. Ahora no lo sé, ¿verdad? Pero ahí viví hasta los 5 años y medio. Porque mi madre era la que se hacía cargo de nosotros, de los hijos, y pues, papá nunca estaba. Entonces, ¿qué haría o qué no haría? Lo único que sabía que era una muy mala persona, porque llegué a ver que le pegó unas veces en ese tiempo, a mi corta edad, a mamá. Y yo decía, qué poca madre de este cabrón. Pero yo era muy callado, fíjate, contrario a lo que soy ahora, sí. no me paran. Y era muy callado y nada más observaba y veía. Tenía el pelo más largo que ahora. Siempre solamente usé el pelo muy, muy corto al final, donde había muchas carreras. Las carreras cuando había mucha humedad y mucho calor. Casi rapado anduviste. Sí, casi. Pero casi siempre he tenido el pelo largo. Y en esa época tenía el pelo también muy largo. Ya vi unas fotografías porque no me acuerdo, obviamente. Y es muy chistoso, soy muy parecido a mi hijo, al pequeño, es muy parecido a mí. Y en ese lugar donde vivimos, no sé qué pasó, debieron de haber tenido una situación muy grave mi madre
para que ella decidiera que nos fuéramos a Rayón. Y por Rayón, yo me siento de Rayón. Adoro el pueblo, me encanta la gente, los paisajes. Ahí me hice corredor, me hice gente. Un poco indecente, ¿verdad? Pero al fin, gente. Nadie es perfecto, no te preocupes. Qué aburrido ser perfecto, ¿no? Exacto. Y en todos sus lugares fui viendo cómo se degradaba el paisaje, cómo cortaban los árboles. Y siempre he tenido un gran cariño por Rayón. En el mundo conocieron a Rayón por mí. Yeah. Yo decía que, ¿de dónde eres? De Santa María Rayón. En el 92 me enteré que había nacido en el Distrito Federal cuando fui a sacar mi pasaporte para la Olimpiada. Dije, ay, cabrón, he sido chilango. Eche chilaquil, Pero, pues bueno, llegó ahí la época de las dificultades. Te contaba que vivimos hasta los 3 años en el multifamiliar para maestros. Sí. Me rompí la pata porque en ese tiempo era Tarzán la estrella y sí. Nos aventábamos del estacionamiento hacia abajo con los pirús. Ya. Y se rompió en una de esas la rama y contra las piedras. Me rompí la tibia. Y luego le rompí la cabeza con el yeso a muchos. Eso me contó mi abuelo, que era un hijo de la fregada. Y a todo mundo le no quería jugar conmigo. Y me quitaba el yeso. ¿Cómo me quitaba el yeso? ¿Quién sabe? Pero mólica. Y les daba con el yeso, ¿no? Cholla. Y ya después nos fuimos a vivir ahí a Santa Úrsula. Y ahí pasó algo grave, yo pienso, porque no encuentro una razón para que hubiéramos abandonado esa casa que mi abuelo estaba... que había comprado ese terreno y había construido mi abuelo. Ya. No encuentro una razón, ni ¿abuelo ni materno? Mi abuelo paterno. Paterno. Ya. Y mi abuelo Manuel Cerón, que él tenía... teníamos por... a bien decirle al abuelo el patriarca. Ya. ¿Qué onda, patriarca? ¿Cómo estás? Murió hace 2 años en septiembre mi abuelo, a los 94 años. Le faltó una semana para... le faltó el cierre, cabrón. Sí, el sprint final. El sprint final, pero murió muy cuerdo. Le fallaron todos los sistemas, pero él estaba muy, muy consciente de lo que estaba pasando. Sí. Entonces se fue tranquilo. Y él siempre estuvo al pendiente de... mucho de todos. Yo soy el mayor de todos los nietos de la familia Cerón, de la dinastía Cerón. Y soy el único que no toma, no fuma y está loco. Nadie es perfecto. Los demás, quién sabe, los demás están peor que yo. Entonces, llegando a Rayón, yo había entrado aquí a la escuela, a la Espartaco, allá cerca de Santa Úrsula Cuapa, sí. Un poco antes, la colonia Espartaco. Ahí había una escuela grandísima y ahí estuve estudiando. Yo llegué a Rayón a los 5 años y medio. Yo estaba en segundo año de primaria. Y llegué al pueblo y... ¿dónde vas, cabrón? Me regresaron a primero. Entonces... ¿pero por edad o por qué? Sí, no tengo porque idea. Porque a los 5 años... a los 6 se entra, ¿no? La escuela. Sí, pero no, la verdad es que no tengo idea. Yo... ah, ya. Después, algunos pasajes recuerdo de la primaria y estaban más avanzados en el pueblo, en la educación que aquí. Mira. Y entonces dije, yo creo que fue la razón, que era medio burro todavía, para el pueblo no estaban nada atrasados. Y entonces me regresaron a primero y en primero era un desbaye, me lo sabía todo y nada más me le quedaba viendo por encima del cuaderno a la maestra. Entonces, como a la maestra le molestaba, yo me le quedaba viendo porque decía, no, qué aburrido. Y me le quedaba viendo así y se llamaba Elsa, o se llama la maestra Elsa, no lo sé. Y pues gracias, maestra Elsa, porque gracias a usted, a sus castigos que le dijo a mi madre que me impusiera por verla por encima del cuaderno o del libro, me puso a lavar trastes, cabrón. Póngalo a lavar los trastes todos los días, porque solo está por encima del cuaderno, me está mirando y me incomoda. Y, o sea, sale, uno no piensa ni nada de eso.
Nunca me enamoré de esa maestra, ¿no? Me daba risa porque a todos les gritaba y a mí nada más me veía, Cerón. Ya me ponía el cuaderno más arriba, o el libro. Vas a leer. Hable. Entonces, alguien en el pueblo me quiso, yo asumo que me quiso gritar Diony. Y todos me dicen Johnny, porque me ha de haber gritado Johnny, y alguien lo escuchó, y ya se quedó ahí, todos. Entonces los amigos y gente de mi edad, o un poco más grandes, un poco más chicos, que convivimos en la escuela, en Rayón, o sea, me dicen Johnny, o otros que tenemos más confianza, es, con el negro. El negro, porque mi abuela materna, que fue la que me enseñó a trabajar, y mi madre, pues así me decían, negro, 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 negro. Creo que mi abuelo materno fue el que me puso el mote de negro. Sí. Que algo vagamente me acuerdo que me dijeron que era por algún programa de radio, que había uno que se llamaba, le decían el negro Dionisio, entonces pues ya en automático valió. La bautizada, ya sí. Sabes, ¿no? Donde te pares te van a bautizar. Sí, exacto. Y ya, hasta ahí fue la pequeña anécdota de llegar al pueblo a los 5 años y medio y me regresaron a primero de primaria. Y estudié en la escuela Ejército del Trabajo hasta el sexto año. Y ahí mismo en el pueblo fui a la escuela, a la secundaria. Y en la secundaria fue donde empecé a correr. Bueno, antes también andábamos corriendo. Pues desde la época que llegué al pueblo hacía mandados o algo. Pero solo, o sea, me salía de la casa y iba pues, a ver qué hacía, porque veía que mi madre, luego la escuchaba hablar que no tenía para comer, y mi padre siempre, bueno, vale madre, ausente, borracho, golpeador, y una persona que decía, yo cuando esté grande no voy a ser así, si tengo hijos no voy a ser tan mala madre como este. Y cuando les he llegado a reprimir a mis hijos, es me duele mucho, y después me arrepiento de darle una nalgada, por ejemplo. Y la mayor se acuerda, le di una nalgada en su vida, una. Tú me pegaste cuando era bebé y tenía... ¿Cuál bebé? Ya estabas vieja. Pero me pegaste una nalgada y eso no me va a olvidar nunca. Zitlali es una bala. Pero ahí están, ahí siguen y no sé, a lo mejor me he ganado el respeto de esos chamacos. Ya. ¿Cuántos hijos tienes? 8. ¿Ninguno corre? Todos hacen deporte. Son profesores de natación. Dionisio, el segundo, fue profesor de natación y de triatlón mucho tiempo. Ahora tiene un negocio de comida orgánica, setas, tortillas, quesos, en Santa María Rayón. Entonces, viene a vender con su novia a... con su novia, porque todavía no viven juntos ni se casan. Le pregunta, me dice la novia, señor, dígale a Dio que ya nos casemos. Le dije, yo no, tú dile, yo no sé. Y ¿por qué? Dio, te habla Pili. ¿Y qué pasó? ¿Que quiere que ya se casen? No, yo todavía soy muy chico para esas cosas. Tiene 29 años el gato. Entonces no sabes cómo son las cosas con los hijos. Qué bueno que tomen la decisión de esperarse y pensar bien lo que van a hacer, porque uno comete muchos errores y muy graves. Uh-huh. En ese momento no te das cuenta que son errores hasta que te empiezan a comer. Exacto. Y ahí entonces... ¿Cuántas veces te casaste tú? Dos. Dos, me he casado dos veces. Una, la primera, pues por ignorancia, y la segunda por pendejo. Ya estás como Paquita, la del barrio. Sí, claro, porque no puedo decir. ¿La tercera por placer o qué? La tercera, no, la tercera es con la que me casé. Saludos, flaca. Ay, no. Y la segunda vez, no sé por qué nunca me dio la... como la curiosidad o el deseo de casarme. Fue una
Una vez una compañera en el Face, de las corredoras de velocidad, dijo: vamos a hablar de nuestros fracasos amorosos. Y yo le puse: no, sería una película de terror, no manches. Se puso a reír como loca. Me habló y dice: estás mal, cabrón. Entonces te mando saludos. Sí. Ay, muy padre. Puedo mantener conversación con mis amigos, cosas. Me empieza a dar ganas de leer otra vez, porque cuando estuve con la que fue mi segunda pareja, perdí muchas cosas que yo tenía desde niño. Ya. Empecé a perder. Y cuando eso pasa, ya no es bueno. Entonces, de lo único bueno que tengo de una segunda relación son 3 hijos. Y los frecuento, les hablo, los ayudo si es posible. Y si se dejan también, porque no... Los hijos de repente: no quiero nada de ti. Va, está bien, ¿no? Pues cuando tengas una necesidad de, no económica, no de lo que quieran, emocional o platicar o mentarme la madre porque fui un mal padre, porque no estuve, ¿no? No estuve, realmente no estuve nunca. Por ejemplo, Dionisio nació, no, Citlali, la mayor, nació un martes, no, Dionisio nació un martes, Citlali nació un jueves, creo que un jueves. Y después me fui a correr a Monterrey, a la de Skip, y gané el medio maratón. Hice una 3 y poquito en esa vez, que tenía... No me acuerdo el tiempo exacto, pero fue en la Skiff. Gané Sociedad Cuauhtémoc famosa, sí. Y les gané a 2 otros corredores del Estado de México, a Martín Sánchez y a Eulalio Martínez. Y después en cuarto llegó Rodolfo Gómez, ya era máster, ¿no? Ya, sí. Entonces, fue chistoso porque me preguntaron que si tenía hijos, y porque me vio en el anillo de casado de la reportera. Dije: no. Pues sí, tengo una niña que acaba de nacer. Ah, mira, trajo una torta bajo el brazo. Entonces, cuando es cumpleaños de Citlali, le mando una torta. De donde yo esté, le mando. Sí. Oiga, llévale una torta a mi hija. ¿Por qué una torta? ¿Qué te importa? Tú llévasela. Ella sabe de qué se trata. Y pues, por ejemplo, esa ausencia, ¿no? De esos días que me fui a Monterrey, unos 4 o 5 días. Y... a las 2 semanas o 3, te vuelves a ir. Y así estás intermitentemente viéndolos, intentando verlos crecer, intentando que la que dijo que te amaba podría hacer las cosas. Y te das cuenta que necesitas estar más tiempo. Pero si estás más tiempo ya no puedes. No puedes hacer lo que te gusta hacer, porque... el atletismo no lo hice ni porque tuviera necesidad de ganar dinero, ni nada. O sea, yo empecé a correr cuando no daban nada. Daban trofeos y daban medallas o mole. Las clásicas moleras. Por eso es que a las carreras se les llama las moleras, ¿no? Sí. Que no es de manera despectiva. No, al contrario, porque eran las fiestas del pueblo, era lo más grandioso que podía existir. Una carrera molera era lo más grandioso que podías hacer. No te cobraban inscripciones, tampoco te daban playera ni medalla, ni chip ni nada, pero no te daban absolutamente nada. Agua sí te daban, chupe también te daban. Lo malo es que nunca tomé, o sea, ahí me perdí una gran inversión. Y esas carreras eran lo más grandioso del pueblo en todo un año. Entonces la gente empezaba a nadar premios después, y pues si ibas por trofeos y de... Yo me acuerdo que cuando tenía casi 18 años, exhibían los trofeos meses antes. Sí. Y decían, no, los llevaban a otras carreras, a otros moles. Esta va a ser la premiación de la carrera de San Buenaventura. Exacto. Y hacía un trofeo así de unos 50. ¡No manches, güey! ¡Está padrísimo! Sí. Voy a ir. Bueno, te ponías a entrenar como loco. Era cuando empezaban a hacer las divisiones de las carreras. Juvenil, libre, las categorías. Juvenil, libre y máster. Porque antes de eso solo había 1, 2.
clasificados y novatos. Ya, sí. Y te fregaste. Si entrabas entre los 10 primeros, porque daban premio a los 10 primeros, ya no podías participar en ninguna otra como novato. Ya. Entonces vas a la de clasificados. Sí. Y en la clasificados a lo mejor llegaba siempre en último porque todos corrían reduro. Y era muy padre porque esas carreras de pueblo te forjan el carácter muy duro, muy duro, porque corres contra todos los mejores. Y no te vas cuidando, a ver, ¿qué número trae este? No, ya aquí le metes, sí, o le metes. Uh-huh. Y eso me, esa forma me gustó a mí, eso me ayudó a mí a hacer. Igual cuando empecé a correr, que fue en la secundaria, hay un doctor que fue director del deporte en el Estado de México, que conocía a mi papá, conocía a Mario Cuevas, y algunos otros que íbamos a entrenar y pasaban por mí. Mario Cuevas vivía en Rayón. Ajá. Y a veces cuando el doc no iba, él nos llevaba, pero como que vienen esos pinches zapatos viejos, no vais a ensuciar mi carro. Él era trabajador en la General Motors, sí, entonces acá sí era high class el señor. Sí. Decía, ah, qué chido, ¿no? A mí siempre me ha dado gusto ver a la gente que progresa, nunca me da envidia, sí, nada. Pero no soporto un mamón, por ejemplo. Nadie lo soporta. Sí. Entonces, nos llevaba. Él se echaba su pan con café con leche antes de ir a correr. Yeah. Y nosotros esperamos afuera de su casa para ir. O si no, en la carretera donde pasaba el doctor... déjame ver si me acuerdo. Juan Jorge García Salgado. Le mandamos un saludote, doc, que anda allá. Él fue director y él pasaba muchas veces por mí y llegábamos allá a Tenango, donde entrenaban. Pues tú esperas que te digan, ah, mira, te vas a ir de aquí a allá y eso. Okay. Nos sigues. Uh-huh. ¿Y cómo? Sí. Pues si van bien rápido. Sí. El primer kilómetro lo hacían así como cotorreando. De cotorreo. Pero trabajos es que alguno empezaba de loco, que ya Dios... Se volvía competencia. Se era una competencia todos los días y pues fregados. ¿Solo y hacían distancia? ¿No hacían no, pista pues, con eso no necesitabas hacer no necesitabas hacer repeticiones, porque los recorridos donde íbamos era subir, bajar, planear, bajada, subida, cerro. Uh-huh. Entonces eran demandantes a más no poder. Uh-huh. Yo creo que esa fue una de los defectos y características que me brindó ese tipo de entrenamiento, que, uh-huh, que no fue entrenamiento de velocidad específica, porque no soy demasiado rápido, pero sí resisto mucho tiempo corriendo a ritmos muy altos. Uh-huh. Algunas veces me checaron entrenadores de otros países cuando corría en Europa, en la pista, un corredor de maratón. Yo siempre me metía a hacer temporada de pista de Europa, y entonces muchas veces tienes que pagar mucho dinero por hospedajes, uh-huh, alimentaciones, transportaciones, porque en la pista eres nadie. Uh-huh. Por lo menos yo no era un conocido hasta que hice récord mundial, y entonces ya sin problema me pagaban el todo del 21? El del medio maratón. Ah, déjame regresar tantito. ¿Mm? ¿Te vas tú de tu casa a los 16 años? Me corrió tú. Me corrió mi papá. ¿Qué hace un chavo a los 16 años cuando sale de su casa? ¿A dónde va? Ya relajo, pues ¿qué más? ¿No? No conocía nada, no conocía el mar. ¿Pero no dónde te vas a vivir? O... Eso fue una experiencia padre. A mí nunca no me la sufrí. Ajá. Llegué caminando al mercado Melchor Musquiz. Yeah. Yo tenía la idea, bueno, mi tío y su cuñada tienen puestos ahí, mi tío Fernando y su cuñada y su esposa de mi tío tienen puestos ahí en el Melchor Musquiz. Pues me voy cruzando todo, llegué, tenía unos pesos y llegué hasta Jalatlaco, ahí cerca de su tierra de Martín Mondragón. Ya me vine caminando por la carretera del Ajusco hasta llegar a Santo Tomás y todo eso. Y al otro día en la mañana ya llegué ahí al mercado a las 6 de la mañana. Estaba ahí esperando que abrieran y, sí, y veía como perrito ahí los tamales humeando. Y sí. ¿Qué hijo? Un tamalito, un atolito. Y pues
pues, tenía una chamarra muy, muy, muy delgadita y solo tenía... ¿Con lo que traías puesto te sales? ¿Lo que traía? Sí, claro. Oh. Así. Y así, nada más, y vámonos. Mamá me decía que no me fuera porque le dije, no, mamá, yo estoy en la prepa y este cabrón dice que soy un huevón y que no sirvo para nada. Ay, que es... Ay, nos vemos. Yo dije, soy libre, cabrón, soy libre. Sí. Me voy a ir al mar. No conocía el mar y dije, voy a ir al mar. Entonces me puse a trabajar ahí en el mercado y mi tío me regañó. Claro, que sé que... Tranquilo, güey, si no me quieres aquí me voy, no pasa nada. Trabajo ahí donde quiera. Solo vine aquí porque pues no traigo nada, pero pues no te preocupes, yo aquí mismo consigo trabajo. Ya. No, perdóname, me dice Sol. Uh-huh. Él es el único que me dice Sol. Uh-huh. Fernando me dice Sol. ¿Qué Sol? No tengo idea, claro, no tengo idea. Sol, no sé, de veras, no sé, le voy a preguntar. A ahí ver, nos, Fernando. Ahí nos avisas, ¿no? Fer, ¿por qué me dice Sol, cabrón? Y... me puse a trabajar ahí con ellos y luego venía la época del Día del Padre y él tenía un puesto afuera del mercado, entonces vendíamos de todo ahí. Uh-huh. Y yo dormía abajo del puesto, porque mi abuela vivía en... Mi abuelo, después del multifamiliar para maestros de CEU, le dieron la administración, era administrador del ISSSTE, mi abuelo. Le dieron la administración de... Pues ya se cayó la ciudad esta del ISSSTE que estaba en Tlalpan y Tasqueña, ¿no? El multifamiliar. El multifamiliar. Uh-huh. Ya no existe, o no sé si exista todavía, ¿no? Pero ahí terminó su carrera mi abuelo como administrador, ahí se jubiló. Y pues como estaba en San Ángel, vente, hijo. Uh-huh. ¿No? ¿Por qué? No, abuelo. Aquí estoy bien, me tengo que levantar muy temprano a las 5 de la mañana para arreglar todo, irme a bañar con agua fría y pues, ya me regreso a trabajar. Y ahí desayunaba y yo era no sé si era muy responsable o yo tenía miedo de que no me corrieran o algo. Pues siempre me daban la responsabilidad de cuidar los centavos. Uh-huh. Y le decía, pues dásela a otro tío. Tomás, que lleve los centavos. No. Tú los llevas. Yo no sé por qué. Porque su hermano no le transearía nada, ni no. Nos transábamos los dulces, las tortas, uh-huh. eso, pero pues, lana, ¿no? Nunca nos criaron en esa forma de uh-huh. Todo lo que hay, todo lo que veas aquí tiene dueño. Y si el dueño es mi tío, pues es el dueño del peso que está tirado o lo que sea. Y era muy padre porque, por ejemplo, ahí fue la primera vez que yo fui a un restaurante. En el Shakey's Pizza que estaba en el Scatorama. Ya, ya. ¿En Lomas Verdes? No, ahí en frente del Club España, en Insurgentes. Ya. Íbamos ahí. Ahí era lo clafua, la gran cosa. Y veías a los viejitos tocando su bandoleón. Sí. Bien chido ahí. Ajá. Me gustaba ir ahí porque fue el primer restaurante que fui en mi vida, cabrón, ¿no? Ya. Y entonces seguí trabajando, vendía, lavaba puestos de las carnes, vendía, acomodaba las frutas, las limpiaba, las lavábamos, las acomodábamos adecuadamente para que la gente de pesos que venía del Pedregal y de toda esa zona, pues llegaban a comprar ahí y mis parientes vendían de lo más fregón, lo más bonito, ¿no? Exacto. Entonces decía, pues qué chido. Entonces, pues yo era así, me levantaba siempre muy temprano y pues lavaba los puestos de carne, eso al final en la noche, decían, nosotros en lo que los otros iban a chupar, los vagos que hay, porque uh-huh. me crié entre puros vagos ahí, uh-huh. vente, échate un, fúmate un cigarrito o tómale, aquí hay cerveza y uh-huh. aquí hay alcohol. Nunca me ha llamado la atención ni el alcohol, ni los cigarros, ni las porquerías, uh-huh. entonces dije, no, ¿qué? Entonces iba guardando mis centavos. Y luego nos pusimos de acuerdo, mi tío Tomás y yo, para irnos a Acapulco. Es un poco mayor que yo. Sí. Y pues me fui al mar. Sí. Pues yo traía centavos suficientes, pues no gastaba, no tenía a quién darle. Sí. Pues nos fuimos al mar. Y ya eso de ahí, de lo del mar, ahí lo leerán en el libro en poco tiempo. Está muy divertido. Sí. Porque... pues mi madre me enseñó un poco a cocinar también y ayudarle a todo lo que tenía que ayudarle en la casa para poder sacar adelante a mis hermanos. Mi padre nunca,
nunca llegaba así que llegaba una temporada, ya veía preñada a la señora y ya se largaba y hacía charros mala onda todo eso. ¿Tus hermanos estudió? Mis hermanos sí, a todos, sí. Todos estudiaron, no, mentira, la segunda era bien burra. Burra y huevona. Si se levantaba antes de las 9 de la mañana se enfermaba. Y me daba mucha risa eso. Le decía, mamá, levántala, mamá, tenemos mucho. No, me sale más caro hoy pagar médico y no tenemos dinero. Porque se levanta a las 9 de la mañana, cuando se levanta, eso sí, puntual, se levantaba a las 9 y como hormiguita a chingarle, a hacer lo que tenía que hacer. ¿Labores del campo? No, en la casa, en la casa, no. Del campo yo empecé a trabajar a los 12 años en el campo, de jornalero. Ya. Y mi abuela me enseñaba, me decía, mi abuela Marcelina, una señora muy tosuda, muy recia, muy, muy fuerte, de piel morena, más quemada por el sol que por genética. Y cuando ella me llevó a trabajar, entré a la secundaria y me dijo, ya estás grande, cabrón, vamos a trabajar porque tu madre no tiene dinero, déjame ese negro, vamos a ir a cosechar. Pues había hecho mandados y todo, y hacía artesanías y de madera, que eso, estar con manos de señorita, nada más se te ensucian las uñas poquito y sí, de pintura y eso, resistol y toda esa cosa. Pero el trabajo en el campo es durísimo. Es educador. De entrada a madrugarle, es domador, ¿no? Así como que te doma, ¿no? Es educador, ¿no? Yo pienso que es educador porque ninguna persona conozco que sea un carajo que se haya domado con el campo. Ya. Ninguno. Ya. A un borracho que se le ha quitado lo borracho por trabajar en el campo, al contrario, se vuelven peor. Sí. Y es muy educativo el campo. Lo mismo yo hice con mis hijos, los llevé y les pagué como peones a trabajar desde la mañana hasta que llegara el almuerzo a mediodía, sin pelado, sin comer, y ya solo se asomaban, papá, y esto. Trabájele, usted está cobrando, trabájele. Yeah. Y los amigos me decían, no seas carajo, tus niños tienen hambre. ¿Usted qué es, mi amigo o es empleado? No, pero no seas cabrón, tus hijos, déjalos. Eso les va a servir cuando estén grandes. A mí me sirvió, a ellos les debe servir. Entonces se enojaban conmigo mis compañeros, que eran mis amigos, luego ya eran mis empleados. Cuando íbamos a propósito, dejaba que se enyerbara una milpa, como de 7,000 metros, para que tuvieran trabajo más amigos míos y que mis hijos aprendieran a cómo se gana un peso, cuánto cuesta ganarse un peso. Exacto. Con sus manos, sacando la hierba y cortándote muchas veces con el pasto o clavándote espinas, y que no tienes a tu mamita para que te cure. Exacto, ¿no? Sí. Que te curas, es una cura de perro, nada más te chupas el dedo, sí, te echas saliva y te sigues trabajando. Y pues así fue como me empecé a involucrar en todo lo de la carrera. Y ya cuando me corrió mi papá, bueno, en la secundaria, fue un poquito antes de que me corriera, en la secundaria fue como cuidaba vacas y todo eso, y pues tenías que correrle todo el rato porque pues era una llanura grande. Uh-huh. Había que ver que no se juntaran con los ganados de otro pueblo, de San Lucas. Exacto. O de San Antonio, si no, ya valía. Si la vaca estaba en celo, pues, ching, esa era una bronca. O los becerros de los otros se llegaban a mamarle a las de acá, pues los dueños de la... ¡Y la leche, carajo! ¿Qué? Y muchas veces el becerro era yo, pues no había para comer, le lavaba la ubre a la vaca y así directo a la leche. Que, así, oye, ¿no viste? No, pues es que andaba cuidando todo. No, como carajos, no, pues me lo tragaba. Sí. O luego llevaban tortillas los otros, tortillas, uh-huh. y sal. Entonces agarramos una lámina que encontramos por ahí, la calentábamos en el fuego ahí, hacíamos.
buscábamos hierbas de las que había en el campo, ya fueran las abuelas, en diciembre, que era la época que no había. Es una como verdolaga que se extiende en la milpa, uh-huh, una verdosa, un verde tal vez como este, sí, así transparentoso, medio neón. Uh-huh. Le tiene una raíz pequeña, pero tiene muchas ramitas como tipo verdolaga. Entonces la arrancabas, la enjuagabas, le quitabas la raíz y la ponías en la tortilla como si fuera una quesadilla, uh-huh, y la ponías en el fuego a sudar. Sí. Ya que le estaba escurriendo tantito caldo, te lo echabas el caldito, sí, y sabía muy, muy, muy rico. Entonces, sí, ese era el alimento con sal. Y, sí, y porque, pues, quién sabe si iba a haber comida en tu casa, ¿no? Sí. Por lo menos en la mía estaba muy complicado. Sí. Y, pues, si había, en ese tiempo, si había sembradíos de col o de coliflor o de lo que fuera en un pueblo que está como a 2 kilómetros, se llama Jajalpa, que esos siempre han sido productores de hortalizas, pues ibas a echarle ojo y veías, me voy a robar una, ¿no? Aunque sea, tengo un col, yeah, una col nada más desflemada, con tacos de col desflemada, y yeah, pues eso era el alimento. Uh-huh. Era para lo que alcanzaba en la casa, ¿no? Te llevabas una, o sea, no te llevabas 5 o 10, sí, para no vender. Yo iba, agarraba una grandecita y con eso, y discúlpeme, eso, señor, tengo hambre, ahí no voy a mi casa, ¿no? Ya. Y el milpero, aunque nos veía, nos dejaba, porque ya luego ellos nos la daban. Ya. Vete, mira, ahora ahí hay espinacas, vente. Ya. Dije, pues vamos. Y a veces era lo que comíamos, las espinacas sudadas con la tortilla, exacto, hecha a mano, y a darle, sin sal, y sabe fuerte, pero, o sí, acelgas, sí, cabrón, sí, puños de acelga, y éntrale. A veces cuando no había y había puros tubérculos, agarramos puros rábanos y ¡ay, joder! fuertes los rábanos, porque pues la tierra es muy fértil, tiene muchas vitaminas, es tierra negra. Uh-huh. Entonces la tierra negra es de lo más fértil que puede existir, y sí, ahora tengo muchos terrenitos ahí, afortunadamente. Sí, de hecho, digo, más adelante te voy a preguntar de qué vives y seguramente hasta de esos terrenos todavía, ¿o qué? No, cuando me separé, uh-huh, le dije, mira, tú y yo ya no funcionamos como nada. No sé si porque yo no estoy o porque no quieres. Agarra dinero de lo que ganamos, de lo que gano, de lo que ganamos, estudias algo. ¿No? Después, ese tipo de anécdotas en el libro las van a leer con detalle, que está, porque quiso hablar con mis hijos y conmigo para aclarar ese punto. Ya. Y fue el día que perdió respeto de sus hijos. Entonces, yo nunca le he dicho a mis hijos que le falten respeto a sus madres, al contrario. Hagan lo que hagan, digan lo que digan, ténganle respeto, ayúdenla, es su madre, cabrón. Uh-huh. Pero cada quien se va ganando el respeto o el desprecio de los hijos como es. Exacto. ¿No? Uh-huh. ¿Y a dónde vamos? Entonces, bueno, ya, si quieres, ahora nos regresamos. Entonces, digo, ya aparcamos toda esa parte de cuando te sales y sí, qué es lo que haces. Regresamos entonces a los entrenamientos que pasaban por ti. Pues ahí, el doctor o el doctor, don Mario, pasaban y íbamos para Tlanisco o para darle la vuelta al cerro de Tenango y subirlo y regresar por las cruces, que donde se va caminando la peregrinación a Chalma de Rayón. Ya. Y pues yo iba escauteando, cabrón, ahí me enseñé a no perderme, a ver dónde van las huellas, porque los primeros entrenamientos que hacía con ellos, aunque yo ya estaba trotando de 15 o 20 minutos, porque pues no, ni siquiera había energía ni alimento como para entrenar. Ajá. No había quien te entrenara. Y nada más los profesores en la escuela te sacaban para ver, vamos a hacer esta carrera, porque vamos a ir a la competencia nacional, a las competencias de zona. Uh-huh. Entonces hacían la selección ese día y a la semana ya estabas compitiendo y decías, ¿cómo le hago? Y el maestro de educación física era el de matemáticas. Y dije, bueno, está bien, ¿no?
las matemáticas tienen que mucho que ver con el deporte, pero la obesidad no. El maestro era como de un metro veinte por 1.10. Era cuadrado. Era redondito más bien. Y estaba muy chistoso el profesor Ranulfo. Lo único que hacía era, hagan ese ejercicio, sí. Pónganse a jugar ya, no estén jodiendo. La pelota, ¿no? Van a jugar fútbol y todos se organizaban, los de la delegación del pueblo que se llama San Juan. Rayados contra Chiricuacos, así les dicen así a los del pueblo otro de San Juan, a la delegación, la colonia de Rayón. Y a los de Rayón pues, les decían Rayados o Cometusas. Y entonces los güeyes organizaban su desmadre ahí para jugar. Y pues nos calificaba, depende quién ganara. Sí. Y si nos ponía a jugar fútbol, imagínate esa escena, en una cancha normal de fútbol, uh-huh. Imagínate a 60 cabrones en un solo partido. O sea, todos. No, pues agarraban los de muchos de Rayón y de San Juan juntos, y los que sobrábamos de Rayón. Juntos 30, ¿no? Dices, sí. No manches, cabrón. Pero el che profe era re huevón, entonces no podía hacer diferentes actividades. Entonces, un partido, mitad y mitad, y ya, denle, cabrón. Entonces era muy divertido, porque tú ni hacías nada, ¿no? Y te calificaban con 10. Entonces, todos pasabas, porque estabas echando la hueva y ya. Luego me decían mis cuates, órale, Johnny, éntrale, vamos, nos faltan porteros. No, yo voy a ponerme allá. Éntrale, carajo. Me acuerdo uno que le decía en el Pelé. Y me dice, llega con una torta y dice, ya vamos a jugar. Ten, agárrala. Yo ya voy a jugar. Y era bueno el cabrón para jugar. Pues Pelé. Imagínate. Y al Pelé me dio su torta. Y ese día no había almorzado yo. Y ya eran las 12 del día. Y al rato cuando terminó el partido, me dice, ¿y mi torta? Ya se acabó, güey, pues no dura para los dos, no alcanza para los dos. Y su refresco también me lo tragué. Eso me dio mucha risa. Luego, fue en el medio tiempo. Y dice el profesor, no, pues que ahora cámbiense. No, profe, no que saque al Cerón, está jugando bien. No, tú sales, güey. Entonces ya me sacó, dije, ya, yo ya me voy. Agarré mis cosas y ya me fui. Ya era la hora de salir, ya me fui. Me fui a trabajar. Pintaba juegos de cocina con mi tía Delfina para acercar unos centavos a la casa. Después le dije, mamá, pues que así no vamos a salir adelante. Yo, aunque amo mucho mi pueblo y quiero mucho a mi gente y eso, yo nunca me sentí parte del pueblo. Yeah. Siempre estaba, tengo que hacer algo, tengo que salir de aquí. Siempre tenía esa, tengo que salir, no por quererme ir del pueblo, no por querer progresar, por hacer algo. Y esas primeras incursiones en el deporte de las vacas y de ir a trabajar y correr en la secundaria, hacía el de zona y entonces ganaba, ¿no? Y todo el de la región. Y luego había otra etapa y luego la cuarta etapa era el estatal. Entonces iban pues todos los que habíamos ganado en las competencias. Yo corría 1200 y 2000. Ya. En el 1200 nunca ganaba, solamente en mi pueblo. Ya. Pero en el 2000 siempre ganaba. Sí. Entonces iba como el campeón de la región en el estatal, ¿no? Muchas veces mis tenis estaban abiertos de la parte interna de la mitad para adelante y a mamá le daba vergüenza. Decía, no. Ah, y así con estos no, pero me dijo, ahora es su yerno, me dijo el Chucho que vas a ir a competir, que él va a ir en fútbol y que era muy bueno, entonces, que van a ir tal día a competir. Pues sí, pero no te preocupes. No había dinero, con trabajo si teníamos para comer, yo, lavando ajeno mi madre en ese tiempo, me acuerdo. Y me dice, mira, ya era como noviembre o diciembre y había cacahuacintle sembrado en el rancho, hay un rancho muy famoso ahí, la Asunción, y el milpero era mi cuate, el Chío, ya murió, y me decía, no sé cómo se llama, ¿eh? Así le decían el Chío. Y entonces ese canijo me dice, lo fui a ver, le dije, regálame unos cacahuacintles para el pozole, va a ser mi mamá pozole. Sí, va a ser pozole, sí.
A mí me gusta un montón el pozole, pero lo hace de pollo porque ahorita está matando un pollito que tenemos, dos pollos que tenemos ahí en la casa. Los compraba de 5 pesos mi mamá, esos los que andan en la calle. Y se criaban, los criábamos ahí y eso comíamos. Entonces cuando, ahora sí que cuando no había para comer, pues ahora sí aún como decía pollito. Pues sí, pero cuando ya estaban grandes, después de un año, creo, porque antes no alcanzaba para nada, ¿no? Entonces era muy chistoso. Y ya hicimos el pozol, me regaló las mazorcas, me dijo, no, vente, yo te ayudo a cortarlas. Y me daba, no, llévate más, no, nada más para una olla de este tamaño de pozole, no, llévatelo luego, o que me regalen un pozole, ahí paso a comprarlo yo, a ver cómo. Entonces dije, mamá, no, pues me los regaló, me los escogió y todo, y no, pues ya está, hijo, vente, ahorita hacemos el pozole para comprar tus tenis. Ya. Y me compró mis tenis. Con la tarde salió ya a vender el pozole y todos la gente, las tortillas hechas a mano, las fue a pedir un litro de aceite y las frió ahí. Y pues con eso les daba sus tostadas para el pozole. Y la lechuga, obviamente me la traje de la milpa, cabrón. Y los rábanos también. De Jajalpa, cabrón. No había de otra. Jajalpa cooperó para mis tenis. Y el rancho. Y esos eran mis patrocinadores. No sabían, pero pues me patrocinaron, ¿no? Sí. Y ya, de ahí ya me compró mis tenis de 65 pesos, me acuerdo. Que no me acuerdo qué marca eran, porque la verdad no me acuerdo. Pero tenían toda la forma de mis últimos tenis de correr, que fueron los Nike que salen luego por ahí en un documental, que esos tenis primero tenían esa forma, pero después los últimos eran de pedido especial hechos en Japón para mi medida, ¿no? Entonces especial, ¿no? Porque hecho Nike una nunca era de Nike donde salías tú, ¿no? ¿Era el Nike Huarache? ¿No? Era el 2, hice un comercial en 1990. Para el Air 180, que malísimo zapato, como no tienes idea, duro, pesado, malo como la fregada. Y pues estaba chido el comercial. Sí. Entonces, de lo que se trataba a la gringa, hacer cosas que estén feas, para que se vean bonitas, pero y que no duren, para que tengas, ¿no? Para que, pues, si no, no hay dinero. No sale. Pero bueno, ellos me patrocinaron, muy bien, me pagaron muy bien muchos años. Los tenis primeros con los que corrí, mi primera carrera fuera de México fue con unos que me vendió el, no me acuerdo si Arturo Barrios, de su marca, Reebok, y los clásicos con los que él corría y... Ahí los tengo, los primeros y los últimos los tengo. Ya. Si te lo llegas a poner o a meterle la mano, se siente como es mi pie por dentro, de tanto que los usé, que hasta que los exprimí, que se nota dentro la forma del pie. Uh-huh. Entonces, está padrísimo eso, un buen detalle. Luego, la secundaria, sí, llegué a la estatal, para regresarnos al tema. Y el 2000 lo ganaba. Y en el 1200 a veces quedaba fuera. En segundo o tercero o cuarto. Si quedaba en tercero o en cuarto, si quedaba en cuarto ya estaba fuera. Estaba como reserva. Para allá venía el sector libre, le llamaban. Uh-huh. Entraban todos los que no estudiaban, los de las escuelas federales. Y eran puros perros ahí. Te aventaban a la jauría con un bistec en las patas y esos güeyes eran unos lobos, ¿qué? Entonces te daban una friega de aquellas y ni ganaban ni una ni ganaban otra y adiós, se acabó el entrenamiento. Uh-huh. Se acabaron las competencias, pero nunca pensaba en correr todavía. Uh-huh. Los 3 años fue así. Además, en el tercer año fue cuando ya iba con los meses que empezaban las competencias, porque nada más entrenaba en esos ratos. Ya alcanzaba a Mario Cuevas y a los demás. En primer año nunca los vi. Nunca los vi. Los 3, 4 meses que me dedicaba a entrenar ese año, nunca los vi.
Me perdía y llegaba a donde tenía que llegar. Decían una hora, pues calculaba porque no tenía reloj, no tenía nada. El segundo año los vi allá a lo lejos. Y el tercer año terminamos en la temporadita esa que entrenaba, ya ahí con ellos. Entonces ya dije, ay, ahí voy. Y el doctor se emocionaba. No, mire, entrale, mira, échale. Tu progreso, ¿no? Échale. Acercando a ellos. Sí. Y ya después dejé de correr totalmente. Cuando me corrió mi padre porque estaba yendo a la escuela, a la preparatoria en Tenango, en la división de la frontera de Tenango y Santiaguito, pero una escuela de paga. Pues, no tenía para comer, digo, voy a una escuela de paga. Pero, ¿no? ¿Quién la pagaba? Yo. Sí, ya. Yo, me cobran 35 pesos o una cosa así, y era muchísimo dinero, 35 pesos. Entonces, lo que hice yo fue hablar con el director. Pues, dame chance, yo me pongo a trabajar y voy pagándole. Pero nunca pude juntar para pagar. Entonces, cuando la prepa ese tiempo era de 2 años, y entonces ya llegué el tiempo en el que dijo, es que ya no puedo hacer nada, canijo, mira, pues ya vas para el bachillerato, ya nomás te faltan 2 meses, consigue dinero. Sí. Y fui a mi casa todo triste ahí, mamá, ¿por qué llegaste hasta ahorita de la escuela? Uh-huh. Muy temprano. Uh-huh. Y no le dije, ¿no? Oh, mamá, me siento mal. Pues, vente, ponte a trabajar. Ya me puse a trabajar. Entonces, al ratito me dijo, mira, vente, aquí hay unas tortillitas, vamos a hacer unas tortillas con unos frijolitos negros y aquí hay para comer, hijo, vente. Uh-huh. Ya comí con mis hermanos ahí. Y luego llegó mi padre, cabrón, después de sabe tiempo qué. Y venía borracho y estaba lloviendo. Y le dije a mamá que, pues, ¿qué onda con esto? Ya estábamos progresando para hacer algo, guardando centavitos y eso con mamá. Y dice, ¿tú qué? ¿Qué haces aquí? No estudias, pero le estaba platicando a mamá que, oye, mamá, es que la escuela ya no voy a ir porque no hay dinero para pagarla. Y pues, ¿cómo saco el certificado? No puedo. Deja ver qué hacemos esto. Y escuchó porque tenía la maña de también escuchar conversaciones ajenas. O tiene la maña, yo creo que debe tener, todavía no, eso no se quita. Sí. Y pinche huevón, no sirves para nada, que no sé. Muchas cosas ahí me dijo. Y fue la primera vez que lo increpé, ¿no? Sí. ¿Tú qué, cabrón? ¿Por qué vienes aquí a hablarme de responsabilidad si tú no eres un irresponsable que no nos das ni de comer? Yeah. ¿Sabes cuál fue su respuesta? Agarraron un cable de las planchas, yeah, de esos que venían forrados de negro con... Exacto. ¿No? Un pinche dolor increíble. Pero no me moví ni tiré una lágrima. O quién sabe si tiraría lágrimas, güey, porque estaba lloviendo bien más fuerte. Entonces, sí. Pero me le quedaba viendo con mucho coraje y no me. Después, cuando me salí ese día, ay, cabrón, me tocó porque yo, güey, tenía las ámpulas de todo. Exacto. Y mi tío, eso le dio coraje. Cuando llegué a San Ángel, a mi tío le dio mucho coraje eso. Le dije, no le digas nada, güey, eso no vale la pena. Yo soy libre, cabrón. Uh-huh. Yo de aquí en adelante me voy a valer por mí mismo. Si allá me he valido por mí solo y le he ayudado a cuidar a sus hijos y a criarlos, entonces mejor así. Ya, tranquilo, no pasa nada. Yeah. Pues aquí ya estoy aquí afuera, cabrón. Ya estoy libre. Y ese fue desde muchos años hasta... Bueno, muchos años, hasta un año después que empecé a correr, a los 17 años y medio empecé a correr. Uh-huh. En una carrera, si te acordarás, en las Torres de Satélite, en el Centro Cívico, algo. Exacto. Así. Hubo dos o tres carreras ahí en el circuito. Uh-huh. Satélite. Uh-huh. Luis Haro también llegó a ser allá. Uh-huh. Solo corrí carreras. En la primera allá, en esa. La hizo Aquino.
Ya, en el Centro Cívico. Centro Cívico, sí. Y de ahí... Hizo varias ya, inclusive con Revista Corredores, hizo varias. Ya no supe bien. Mm. Pero la primera es esa. La primera donde yo decidí que iba a correr. Ese día decidí que iba a correr en serio. Ajá. Pero dos o tres meses antes de esa carrera, creo que fue en julio, ¿no? No me acuerdo. No me acuerdo. Pero bueno, más o menos por esas fechas, porque después, unos meses después... Le gané al mejor juvenil de México, que era uno de allá de Toluca, de Santana, Tlapaltitlán. Arturo, me acuerdo, un gordito chistoso que le gané el campeonato, o sea, el campeonato, dijeron ahí, yo, una carrera molera que era la de Chimalpa. Ajá. Juvenil, le gané a ese chavo y pues le saqué toda la subida, o sea, más de un kilómetro en seis. Sí. Entonces toda la gente se quedó sorprendida así, y él mismo dijo, no, ajá, pues es que se ha de haber cruzado. Y pues, ¿por dónde, cabrón? Sí, pues, esa carrera no tiene poder cruzar, me debe haber subido una combi o algo. Eso. Nada más no asaltar, si no me daban combi. Te dan pamba. Me dan combi. Y ahí esa carrera, la primera que te digo, me acuerdo claramente que estaba Koepka y los corredores elite de ese tiempo. Yo los veía y decía, si un día los voy a madrear. ¿Y sabes quién era? Pacheco y el Pelícano ganaron, Roberto, llegaron de la mano. Roberto López. Sí, llegaron de la mano y dije, esos son bien pulpos. Sí. Dije, esos son bien maricas. Que Pacheco también llegó con Cepeda de la mano en otro evento. En otro evento, y tenían como la costumbre de llegar de la mano varios así, ¿no? Sí. Porque tal vez se querían mucho. El Pillo también ganó la segunda vez que corrí en... Bueno, terminamos con esa. Ok. Llegaron en primero y segundo ellos. Y yo tenía 3 meses entrenando, pero trabajaba en una cafetería de mi tío Fernando, en la Escuela Nacional de Enfermería y Obstetricia. Él era el dueño de la cafetería. Entonces, en ese tiempo empezaban a construir muchos edificios del otro lado del periférico. Entonces, la escuela tenía una puertita por allá y le vendíamos comida a todos. Los albañiles iban y comían ahí. Sí. Entonces, era una pela trabajar desde 6 de la mañana a 12 de la noche. Entonces... Yo me acuerdo que salíamos de ahí 5 para las 12 y decía mi tío, ya dejen todo, vámonos. Y varios de los primos que trabajamos con él, atrás corríamos rumbo a Cuemango o rumbo a Perisur. Uh-huh. Y ya cuando teníamos 2 meses entrenando, nos llevaba en la noche a CU. Él también trabajaba de vigilante ahí en CU y tenía su cafetería y todo. Y nos íbamos ahí a la pista a correr en la noche, a medianoche corriendo, haciendo repeticiones, sí, de 100, de 200, lo que se le ocurría, ¿no? Sí. Como vaca. Y ahí andábamos y ya. Después ya, yo me acordaba, oye tío, ¿te acuerdas cuando estábamos chicos aquí? Sí, ¿cómo no me voy a acordar, cabrón? Eran unos hijos de la fregada porque se cruzaban de ese lado, cabíamos por el medio de la reja, nos pasábamos. Sí. O sea, la barda, la reja, entonces nos agarramos por las rejas y nos pasábamos, estábamos bien flacos. Sí. Y ahí fue como fue mi primera carrera. Ya después, que no me acuerdo si... ¿Viste a Koepka, pero platicaste con él ya o...? Sí, pero fue mi padre. Ya. Fue ahí, no, es que tenemos... Ahí a chillar y le dije, ten, llévale el dinero, mamá. Se fue de pedo echar desmadre y no llevo dinero a mi mamá. Ya después me enteré, tiempo después, ya. Y dije, pues siempre he sido así, siempre, uh-huh, he sido así de tonto a lo mejor o eso. Pero siempre he sido así. ¿Cómo fue que me acercaron con Koepka ese día? Mi tío Tomás es un poco mayor que yo, tener unos 4, unos 6 años más que yo tal vez. Va a tener como 60 años, está 58 él ahorita. Y entonces me dijo, mira, ese entrenador es de los más fregones que hay aquí. Tiene a los que fueron a la Olimpiada y la fregada. Y pues ves al Dios Blanco, ¿no? Así, rubio y la fregada. Sí. Sí, sí, sí. Exactamente. Entonces yo vi a una persona ahí blanca... Y hablando así medio mocho, y dije, mira qué chido, ¿no? No, pues está bien. Ni sí, ni no, ni nada. Y en eso viene mi tío Fernando con mi papá. Yo ya me iba, cuando lo vi que venía de reojo, y yo dije,
vámonos, güey. Vámonos, vámonos. No me acuerdo si yo quedé tercero o cuarto. Ajá. Porque me dieron premio de primer juvenil y de la libre, pero la libre no me acuerdo en qué lugar llegué. Ah, sí. Entonces yo gané más dinero que el Pacheco, porque era el premio de la... No se daba... Yo ese día creo que gané 4,500 pesos. Oh. Y en esos días de cómo llegué a decidir que iba a correr en esa carrera, porque mi tío llevó periódico y salían en el periódico antes las convocatorias. Y decía que iban a dar dinero. Yo dije, vamos a correr a ver qué se siente otra vez, ¿no? Sí. Tenía las ganas de hacerlo, no porque fuesen a dar dinero. Entonces, pues mi tío me dijo, pues órale, vamos a darle. Quedé en buen lugar en esa carrera y lo que pasó siguiente fue que conocí ahí a Kepka de vista, ¿sí? Ya cuando mi padre venía, yo como no tenía contacto con él, me quise ir y mi tío Fernando me dice, Sol, ven. Uh-huh. Ya me regresé. ¿Qué pasó, tío? Saludé a mi tío. Saluda a tu padre. Ya lo saludé, ¿cómo estás? Así como... Sí. Salúdalo bien, carajo. También ya lo saludé bien y ya. Mira, vine porque no sé qué y no sé qué, achiare. Está bien, ¿cuánto quieres? Ya, vete. Y luego él me dice, mira, ven, te voy a presentar a Kepka y no sé qué. No, mira, que es mi hijo y que... Pues sí, así como que, así, güey. Como que así siempre muy déspota. Sí. Ah, sí. ¿Ya? Pues a mí me dio igual, ¿no? Dije, a mí, ¿qué me interesa? Yo de todas maneras lo voy a madrear. así tenía en la cabeza, sí, desde ese entonces. Y aquí cabe una frase que es clásica de Gerardo Alcalá, que dice que debes de olvidar o transgredir el pensamiento ordinario para hacer cosas extraordinarias. Sí. Y desde esos tiempos yo, sin pensarlo, lo hacía. Uh-huh. Dice, de todas maneras los voy a madrear. Entrenen con quien entrenen, los voy a madrear. Van a caer. Todos. Tarde o temprano los voy a hacer y van a ver. Entonces le dije a mi tío, ¿sabes qué? Ya no voy a regresar a trabajar. Voy a dedicar a correr 2 años a ver qué. Yo entonces hacía algunos otros trabajos para poder subsistir y a veces pasaba hambres, pero nunca corría por hambre o porque necesitara dinero o porque había mucho dinero. Nunca. Siempre corría donde iban a correr los más duros. Buscaba donde iban a correr los más duros. Y eso fue una cosa que creo que me caracterizó a mí y me daba... Pues en algunos atletas me odiaban porque decían, pinche indio payaso, ¿no? Un güey que... Un corredor del Rodolfo Gómez que vive en Europa, ¿no? Ahora siempre era muy así como... Pero pues tiene la pata coja, ¿no? Entonces, así, y nunca llegó a pasar de mediocre tampoco. Entonces yo decía, total... ¿Qué eres indio? Pues no soy indio, pero soy aborigen, cabrón. El indio es uno que viene de un país asiático, cabrón. Entonces ya el ignorante de entrada eres tú. Una vez le dije así, no sé qué, que ahí como queriendo echar bronca y ahí me hice cuate del Barreto. Y me dijo, tranquilo, vente, güey, no les hagas caso, güey. Es bien mamón. Sí. Sí, no hay y el que también calmó las cosas fue Herrera. Jesús. Y como que siempre, como era un paisanito, pues todos se mofaban del paisanito. Uh-huh. Porque yo no traía tenis de marca, yo no traía shorts de marca. Si acaso un short jodido de Terlenca, que era lo más barato que había en ese tiempo y que rozaba como la fregada, como sí, lija. Y una playera de esas que usan la gente para los trajes abajo de la camisa. ¿Una camiseta? Eso, ¿eh? Si te das cuenta, luego cuando gané el Santiago Nakazawa ida, traía una playera de esas. Y un short que por ahí en una carrera me gané, que era ya era una marca que tenía así como una M. ¿Pero no era AVE? ¿No era? Sí, puede ser, yo creo que sí, porque daban luego de esa marca en las carreras. Exacto, un tinto. Entonces me regalaron un short, ¿no? Con ese verde. Uh-huh. Corría y los tenis, los spikes que están en esa carrera. La historia de esos tenis es muy chistosa porque son 4 tenis. Ya. Yeah. No, pues no tenía spikes. Entonces mi tío tenía unos spikes, tío Fernando, uh-huh, que eran Nike.
que era el único que hacía spikes de, ese, de más nuevos. Entonces la placa servía, pero lo de arriba no, ni lo de atrás. Y había otros tenis que yo tenía ahí que lo de arriba servía, pero lo de abajo no. Y con, tenía un amigo que, tengo un amigo que es zapatero, el Chencho. Gracias, Chencho, Chencho, porque tantos zapatos que nos hiciste, de dos o tres zapatos nos hacía zapatos, ¿no? Sí. Unos Frankies shoes. Sí. Y el Chencho era el que no los hacía. Y muy buenos, la, tan buenos que ganaron el 10,000 en ese día. Sí, ¿no? Sí. Entonces, pues así, pues historias como esas hasta ahí todavía eran, era como, como me iba criando, pasando hambres a dos o tres días, cuatro días a pura agüita. Uh-huh. Y, pero sin perder el objetivo de estar donde estaban los más duros, siempre, uh-huh. No importa cómo fuera. ¿Qué año era ese ya? Pues, 85, 84, tal vez, no me acuerdo, sí, exactamente, no, los 80 y tantos, por ahí mediados de los 80s. Y había un corredor de Sirpiri que tenía unos tenis bien bonitos y dice, esos Adidas, unos Adidas bien bonitos, o sea, Gerardo Miranda, oh, que sí, quedó el tercero, el, Medina, Gerardo Medina, y que ahora su, el otro Gerardo y Fernando eran los dos, un chaparrito Fernando y creo que ahora es músico, una cosa así, algo, me comentó el Pillo. Y sigo teniendo comunicación con varios de ellos. Y ya de repente estoy refrescando la memoria que después de esa carrera de Ciudad Satélite, el Pillo y el Pelícano volvieron a llegar de la mano, o se agarraron de la mano, en la carrera que había el 16 de septiembre en Santa Rosa, Xochac, pero salía, camino al Desierto de los Leones salía. Ajá. Entonces, la otra vez platicaba con el Pillo, ¿te acuerdas cuando ya casi nos ganabas y que nosotros, pues no, no casi les ganaba, nada más me iban dando chances, iban burlando de mí los cabrones, sí, porque pues yo no esperaba a nadie, nunca esperaba a nadie, yo salía y te ibas a como me tocara, yo, como yo me sentía, rápido o lento, pero siempre con el objetivo de ganar. Y en Santa Rosa, Xochac, ese día quedé en tercero. Me pasaron faltando como 2 kilómetros, y pero iban como si nada, yo iba hecho, pero era juvenil yo. Entonces me ganaron y llegaron de la mano. Y estábamos muertos de risa. Le dije, ah, entonces eran novios desde ese tiempo, cabrón, ¿no? Y sí, sí, sí. Pero después ya ocurrieron otras cosas y yo siempre venía, corría y me regresaba a mi pueblo. No, nunca pertenecía a clubes de ningún tipo y todos, o algunos del pueblo, un primo que se llama Ranulfo Jardón, entrenado con Rodolfo Gómez, estaba en el grupo del Rodolfo Gómez, y luego él me decía, pues vente Johnny, vamos a entrenar, y hacíamos que pues una hora de 200 por 200. Es, puta cabrón, qué madre, me ponían unas friegas de aquellas, sí. Pero pues así pasaba, así era como lo hacíamos en ese tiempo. Y siempre aprendía de ellos y preguntaba y preguntaba y preguntaba y preguntaba. Les caía gordo de tanto preguntar. Oye, ¿cómo le haces? ¿Y por qué entrenas así? ¿Y cómo le haces para ser mejor? Casimiro Reyes también, por ejemplo, se molestaba porque le preguntaba que cómo entrenaba o eso. Uh-huh. No, pues es que el entrenador, Neri, los entrenaba, ¿no? José Socorro Neri. José Socorro Neri. Y pues yo veía que se molestaban, y cuando ya los hacían enojar y que estaban molestos por mi preguntadera, pues ya no les volví a preguntar, y decía, este va a ser el próximo, esa es la próxima víctima. Y no, a veces no podía, me volvían a ganar hasta que y volvía y entrenaba y entrenaba y entrenaba, y me iba al cerro y hacía repeticiones de subida sin saber que esa era, iba a ser la base de mi forma de entrenar. Uh-huh. Y empecé a ver que a base de hacer repeticiones de subida de diferentes distancias, empezaba a ganarles más rápido, y cada vez más rápido dije, ah, mira. Entonces empezaba allá a formar un medio programa, porque era lo a como te sentías, ¿eh? Uh-huh. Allá en Rayón todavía. Y después, ¿pero vuelves a Rayón y vuelves a la casa con tu mamá? No, ¿no? Viví en la casa de mi abuelo que tenía allá. Uh-huh. Igual desde los 12 años yo vivía solo en la casa de mi abuelo, cuidaba yo la casa de mi abuelo. Uh-huh. Que estaba a 2 cuadras de casa de mis padres. Uh-huh.
Pero siempre mi abuelo me dejaba las llaves para cuidar su casa, regarla y todo. Entonces, había días que estaba tan harto de las formas tan malas y tan feas que tenía mi padre que decía, ya la goma, ya me voy a la casa de mi abuelo. Uh-huh. Me iba y ahí leía todos los libros que tenía mi abuelo. No me preguntes qué aprendí, ¿no? O de qué autor o eso. Lo único que me acuerdo que eran muchos libros de ciencias políticas y sociales. Oh, ya. Algo me han de haber servido porque después empecé a hablar como a decir palabras que yo sabía que querían decir, pero la gente se me quedaba viendo así como, uy, ¿este qué? ¡Qué mamón! Sí. Y ahí me la pasaba leyendo, a veces duermo poco, toda la vida he dormido muy poco y a veces nada. Y desde ese entonces me pasaba estudiándome ahí o leyendo esos libros de mi abuelo y los leí como dos veces todos. Estaba muy chistoso. En tanto tiempo ahí solo. Pues solo, entonces ahí. Algo, ¿no? No, luego llevaba unos amigos ahí a echar relajo. Y pues del pueblo, ¿qué relajo puedes echar en un pueblo? Sí. Pues traían galletas y café y pues ya comía, ya tenía con eso. Y a practicar babosadas o hacer juegos ahí, ya. Nada grave. No. Hay unos días, no, pues traigo una cerveza. No, aquí no entra alcohol, cabrón. Aquí no. Aquí, ¿por qué no, güey? Pues si no hay nadie. Y, pues por eso, porque no hay nadie. Yo no puedo meter a nadie que tome a la casa de mi abuelo. Exacto. Oh, pues qué culero me decía. Pues ahí fue esa temporada más o menos. ¿Y empiezas ya a correr después de satélite? ¿A qué otras carreras empiezas a ir? Antes de salir a todas las carreras que había que corrían duro. Pues puro mole, ¿no? En Toluca había carreras del SUTEM, la del ISTE, la eliminatoria Brasil. Pues había en la del Tigre, en Veracruz, que una vez Herrera me ganó ahí, quedó en... él y yo creo que yo quedé en tercero y también me dieron premio juvenil y premio libre. Pero esa vez ya era mi novia la que fue la primera, mi primera esposa. Y le dije, hijo, hay una carrera bien buena en Veracruz y dan mucho dinero. Y van a ir todos los más duros, yo creo. O sea, me gustaría ir por allá y todo. Pues ve. Bueno, me dijo, ¿vas a ir? Le dije, no, pues no tengo dinero para ir. Dice, dile a mi papá. Él tiene dinero, a ver si te presta. ¿Con cuánto vas? No, pues con que tenga 1,000 pesos para ir, ya lo demás, ya de regreso, no importa cómo me venga, si no me va bien, ¿sí? Me pongo a trabajar allá y algo. Ya. Total que me prestó 1,000 pesos el señor. Y 4 tortas para el camino. Cuatro tortas del chango, le decían. Es un panadero que hacía unas torteleras. Chiquitas, así de ese tamaño, ¿no? Y eran más o menos así. Entonces, 4 tortas llevé para el camino. Pero... Vámonos. Sí. Me fui a la aventura. Y me salió sangre en la mañana previa a la carrera, porque era en la tarde, noche. Sí. Y todo el día me la pasé ahí, como que, hijo de la madre, ¿qué va a pasar? Total, ya vi dónde eran las inscripciones, llegué temprano y me volvió a salir sangre en la carrera. Y me quedé mucho en ese rato. Ya los alcancé después al final y llegué creo que tercero también. Tenía como 21 años. Entonces ya de ahí ya empezaba. Ya había corrido en Guadalajara en 19 años un medio maratón en una 3.9. Entonces, el que era el del CREA, el que CREA. Es ahora el de Guadalajara. Exacto. Pero en 19 años, poquito antes de cumplir 19 años, gané esa carrera con una 3.9. Entonces, pero juvenil, entonces solo corrí, le saqué como más de 1 kilómetro al segundo, que no me acuerdo quién fue ahí, la verdad. Ya luego aquí en Veracruz, pues me fue muy mal. Para mí, mal era que no me sintiera bien. Exacto. No el lugar, no la falta de centavos, ¿no? Que no me fuera, que yo no me sintiera que había explotado, eso era malo para mí, siempre. Pues ya llegó todo fregado, gané buen dinero. Y
ya regresé y le dije, don Darío, ahí está, aquí están los 1,000 y le voy a dejar otros 1,000. No, 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 ¿para qué? Para cuando no tenga, me los guarda, no sea malo. Y dice, bueno, pero tenía un dicho el señor, dice, cuando esté, ¿a qué horas vas a correr? Le dije, pues a las 5 o 6 de la tarde, creo. Oh, a esa hora me voy a empezar a pellizcar el ombligo para que ganes. era muy chistoso eso. Sí. Y cada que iba a correr fuera del país, me decía, ¿qué hora vas a correr, cero? La hora de México son como las 6 de la mañana. Uh-huh. Ok, para levantarme temprano a prechecarme el ombligo para que ganes. Sí, cierto, buena sal. Buena, sí, buena, una buena vibra. La primera que yo. Sales al extranjero. San Silvestre, en Brasil, la San Silvestre. Uh-huh. Gané la eliminatoria en Toluca y también les puse una pela de aquellas al Reinaldo, que estaba loco, el Renato Ramírez. Uh-huh. y varios otros de por allá, de esos rumbos, del Iztapaluco, y había uh-huh. otro que también corría muy bien, que era amigo de los de Iztapaluco, de Alfredo y de Reinaldo. No sé, me llegó a ganar varias veces en Toluca el canijo. Y entrenaba con Kepka, me acuerdo. Ahí fue cuando empecé a tener como más noción de... Dije, ¿qué? A ver, ¿qué están haciendo entonces ellos que yo no? ¿Por qué me está ganando si nadie me ganaba, no? Ajá. Pues me daba unas friegas con Pedro de la Cruz, con los Casimiros Reyes y sus hermanos y algunos otros atletas del estado que eran los duros. Del Eulalio Martínez, el Martín Sánchez... que pues nunca nadie los conoce mucho, pero eran unos corredores durísimos porque... En Toluca era... Cualquier paisano cualquiera, te ganaba. Sí, cualquiera. Entonces, muchos había ahí. Y me acuerdo que esa carrera... Salió Reinaldo muy rápido y yo me fui atrás de él y empezamos a pelear con todos ahí, a correr duro, duro, hasta que llegamos a la subida para empezar Circunvalación, que es una subida ahí en el Monumento al Marinero, en Huitzilac, se llama el barrio. Ajá. Empezamos a subir, a subir, a subir y no aguantaron ni la primera subida y yo me seguía lo que... Duro, 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 duro. Creo que saqué más de un minuto al canijo, al segundo lugar. Y pues ya gané mi boleto para irme a Brasil. Entonces fue la primera vez que el Estado de México dio dinero para que fuera, mandaban a un delegado, pero ese año no mandaron delegado, me dieron $1,100 para mis gastos de hotel y alimentación. Uh-huh. Y a la corredora que ganó también, le dieron lo mismo, al hombre y mujer le dieron lo mismo y nos firmamos, cada sacó fotos, copias fotostáticas, los de, estaba en el deporte, director del deporte, Fernando Corón, el difunto Fernando Corón. Mm-hmm. Y nos hizo firmar cada copia fotostática, recibí y firma, pues para que no haya bronca. Entonces ellos hablaron a Brasil que íbamos a ir a correr a la San Silvestre, que nos esperaran para decirnos dónde y nos íbamos a hospedar y todo. Pero ellos pensaban que íbamos a pagar. Entonces ya no pagamos ni un centavo porque nos patrocinaron todos los de la carrera. Sí, entonces no, pues ya llevaba de ganancia, ya de sí, ya. Una gran fortuna, porque pues para esas fechas yo no sabía cuánto eran. Uh-huh. Era mucho dinero, $1,100. ¿Sí? Era mi primer sueldo grande que adquiría. Y en Brasil, antes de ir a Brasil, estábamos entrenando con Kepka, porque fui y le dije que en el 86 o algo así, en la Loma Racquet Club, le gané a Barreto. Y dije, creo que necesito, hablé con él, y dice, pues ve, busca un entrenador, te puedes correr mejor y todo. Siempre hemos sido buenos cuates, siempre he dado buenos consejos. Y fui, me acerqué a Kepka y me hizo esperar más de 2 horas, haciéndose güey con el mayor Soto, fumando puros ahí en el Sedom. Y me hizo esperar más de 2 horas, nada más para decirme, está bien, te veo mañana en el Locotal. Hijo. Qué poca madre, dije yo. Y iba con la que era mi novia en ese entonces, la mamá de mis primeros hijos. Y, ¿Susana? No, Arcelia. Arcelia, ya. Arcelia, que también su hermano llegó a correr, pero entrenaba con el profesor Nakazawa. Y así muy... No era bueno entrenando, nadie le ganaba ya corriendo, hasta las mujeres.
ya en la competencia. Fíjate. Acá. Exacto. No le funcionaba. Y me hizo esperar ahí el señor y dije, oh, está bien. Y pues yo ya le ganaba a Barreto, ¿no? Hice 45-15 en la Loma Racket, bien chavo. Y al otro día llegué al Locotal, era martes. Y el Coyote, era el que es Gerardo Miranda, no lo puedes corroborar con él. Kepka tardó más de media. Me dijo a las 7 estábamos ahí. Uh-huh. Llegó 7:30 y yo estoy acostumbrado a llegar a tiempo. Yo llegué a las 6:20, una cosa así. Sí. Me vine a las 5 de la mañana porque había que venirse de Metepec a Pilares, como 5 kilómetros caminando para que agarráramos el camión porque no había camiones, ¿no? Exacto. Entonces, pues ya, llegué y rápido, a tiempo llegué ahí porque al Locotal. Y el Coyote me decía, el Gerardo, lleva, chico, ven, lleva, chico, chécalo. Y el pinche Coyote así como, profe, ¿qué vamos a hacer? Llévalo jaulas, 10 veces, 10 jaulas, 3 minutos, 200 metros descanso. Yo dije, pues vamos a hacer las jaulas. Yo no sabía qué chévere. Yo no sabía cómo le llamaban a cada circuito. Exacto. Pues ya fuimos a las jaulas. Pero previo a ir a las jaulas, le decía el Gerardo, profe, pero es que a 3 minutos, este canijo. No, es chico pendejo, no sabe nada. Tú, chécalo. Sí, ya. Apenado decía el Gerardo. Gerardo. Hijo Cerón, no, tú tranquilo, no pasa nada. Profe, pero es que de veras este cuate corre muy duro, le gana a Barreto y. No. Aquí nadie sabe nada, todos pendejos. Este también, va, llévalo, chécalo. A mí ni me inmutaban, esas palabras a mí no me inmutaban. ¿Por qué? Porque ni soy pendejo. Ni tampoco me gustaba que me insultara, entonces no me hacía acreedor a nada. Ajá, ¿no? Sí. No me quedaba el saco, cabrón. Exacto. Entonces, dije, ya lo agarré del brazo. Tú vente, vamos. Ya fuiste a entrenar y tenía la costumbre de ir a espiar el entrenamiento en una cabañita que estaba ahí. Ajá. Y pues yo me he criado solo entrenando en el bosque, vas muy alerta, cualquier ruido volteas y identificas muy rápidamente qué es lo que tiene, porque pues entrenaba solito, cuando iba con aquellos me abandonaban en el cerro y no escuchabas más que el jadeo que tuyo y pero lo escuchabas atrás de ti, o luego aquí en la nuca o en los oídos sentías el tan. Ajá. Del corazón, el latido del corazón en la subida, en empinada, y ahí vas, y de repente ibas bien concentrado, y dices, ¿qué pasó? ¿Quién me sigue? Sí. ¿No? Y pues todo ese tipo de cosas. Yo ya lo tenía dominado, y entonces decía, no, vente, vamos. Hicimos las 10 miles ahí, y pobre carajo, quedó bien jodido. Yo, como si nada, porque pues a 3 minutos para mí hacer miles era muy sencillo. Ajá, y más en el campo traviesa, ¿no? Que tiene bajada, tiene mucha bajada, además ese recorrido. No está nada difícil. Y me decía, no, pero tenle paciencia, dice. Le dije, no te preocupes. Me voy a disciplinar 3 meses a lo que él diga que hacer. Ajá. Yo creo que yo con eso tengo para aprender algo. Y preguntarle. Ajá. Oh, no, es durísimo, padre, no te dice nada, ¿no? Él hace sus apuntes y no te dice nada. Bueno, está bien, pero 3 meses. Ajá. 3 meses me dediqué a entrenar con él. Competimos y me pusieron una chinga todos otra. O sea, después de que les ganabas. Me ganaron todos y feo. Y yo dije, no es posible, esto no es posible. Entonces agarré los apuntes y los empecé a transferir una libreta y ver cuál es el problema aquí. Esto es lo que hacía y esto es lo que estoy haciendo. No, pues con razón, aquí está el problema. Sin saber nada más, con las cargas que yo hacía antes sin tiempos específicos de repetición, solo corría duro. De aquí al rancho vamos a correr a velocidad. Ajá. Y a veces solo, a veces acompañados con un corredor de ahí del pueblo, que corría en chaparrito, el Chanito, y órale, nos traía jodidos el chaparro, cabrón. Ajá. Y
Esos eran mis entrenamientos de velocidad, ¿no? Hasta antes de eso. Ya después me empecé a involucrar con las repeticiones, los fartleks, los cambios de ritmo, el juego de cambiar la interacción de entre la velocidad, el intervalo y el descanso de intervalo o de distancia. Uh-huh. Y la repetición, cómo tiene que ser, y todo eso, ¿no? Entonces, ahí empezaba a preguntarle, oye, pero ¿y esto? ¿Y qué? ¿Por qué? ¿Y para qué? Y no me decía, hasta que encontré el truco. Uh-huh. Como era borrachísimo, cada que subíamos a un avión, me gastaba $100 con la azafata y le decía, hazme un favor, llévale una botella de champaña y dale, y dale, y dale, dale, y después le llevas una de gin tonic y le sigues dando. Uh-huh. Entonces lo ponía borracho y le sacaba los secretos, le sacaba cómo les daba vitaminas a Rodolfo Gómez, a Malinowski, cómo lo recuperaron para que fuera, que tomaban para que fuera el campeón olímpico de 3000 steeplechase, que sí. Se vino a México para que no hubiera control dopaje, todo. Todo tengo. Y que bueno, ahí surge la pregunta, porque algunas veces dicen, oye, es que ¿por qué Dionisio niega que entrenó con el profe? Sí, sí estuvo. Y ahí hay algunas anécdotas también, ¿no? Así es. En el que dices, bueno, yo me acuerdo, y hace poco creo que Bernardo el Toluco puso uh-huh. unos videos en donde aparece un chequeo tuyo. Dice, es un momento. Uh-huh. En 92 van a La Habana. Fuimos a hacer un campamento para el profesor Bernardo, Arturo los Vargas marxistas, y tú. Los marxistas también andaban allá. Ajá. Entonces ya es otro momento. En 93, cuando ganas Rotterdam, cruzas la meta y detrás de la valla te vas a encontrar con el profesor. Entonces sí, claro. Eso nos da un lapso de tiempo, pero tú dime si entrenabas con él o no. Era mi asesor. Ah, okay. Era asesor. Yeah. No podía decir en la federación que era mi asesor, porque entonces no le pagaban. ¿Por qué? No, porque no le pagaban. Él me dijo que tenía sueldo en el Comité Olímpico. Ajá. Porque lo trajeron para ser entrenador nacional. Pero también cobraba en la CONADE y también cobraba en la CODEME. Ajá. Pero cobraba por los que tenía como corredores. Aunque yo le pagaba cada carrera yo le daba un porcentaje. Ya. Nunca me atreví yo a decirle hasta el 93 que ya había sido suficiente, 92 después de la Olimpiada, que ya fuera suficiente, que ya no era mi entrenador, que íbamos a decir las cosas como eran, que él me asesoraba. Yo hacía mis programas de entrenamiento y le decía, ya. Esto pienso que es lo que tengo que hacer. Uh-huh. Y decía a veces, chico, esto puede funcionar, pero tienes que hacer más descanso y todo. Y yo decía, ok, está bien. Lo hacía, empezaba a hacerlo como él decía, las repeticiones, porque en las distancias y en los trabajos de velocidad yo me encargaba de hacerlos. Se empezó a entrenar a carreras largas a ritmos controlados porque yo lo hacía. Ajá. Déjame, hacemos uh-huh. una pequeña pausa. ¿Quieres que conteste? Contesta tú. Contesta antes de... ¿Qué onda, chino lindo? ¿Cómo estás? ¿No sabes quién te habla, cabrón? ¿Quién te dice chino lindo? Oye, ¿cómo estás? ¡Qué milagroso! ¿Ya viste, Artur? Oye, sabía que son amantes, ¿eh? Sí, claro, pero no te pongas celoso. Después te va a ir a visitar a tu casa, güey. Te lo paso. Oye, ¿dónde estás? ¿Cómo estás? ¿Qué onda? Ah, bien, muy bien. Estoy aquí en el Distrito Federal. Vine a trabajar, vivo en Guadalajara. Y estamos haciendo una entrevista con Ernesto y hablando de por qué te decíamos chino lindo, güey. No voy a decir detalles, solo voy a decir que... ¿Eh? Pregúntale. Sí, claro, yo por eso soy el único que sabe el por qué. ¿Te acuerdas? Toluco también, pero... Ah, Toluco estaba emocionado con la negra. Pues eso sí. con la negra del negro. Bueno, no digas tanto porque estamos al aire. Ya, si no, tú solo te haces el harakiri, güey. ¿Eh?
Luego te llamo. Luego te llamo en la semana, ¿va? Oye, entonces dile a Ernesto que después le hablo más tarde, ya para empezar con calma. Sí, aquí te está escuchando. Okay, Arturo, así quedamos, sí, dame un ratito, ¿no? Para termino con Dionisio. Nos hablamos más tarde. ¿Sale? Oye, ya le preguntaste por qué chino lindo. En eso estamos. Le dije que si se acordaba. Él es el único que me dice así. Ya. Ya, nunca hablando de así. 28 años. Siempre que le he dicho a Dionisio, vente chinelito, vamos a comer, vamos a desayunar, vamos a correr, vente chinelito, vamos a correr. Y siempre me ha dicho así, nunca me ha dicho por mi nombre, por otro sobrenombre, nada, nunca. Sí. Y siempre, 28 años me ha dicho así. Sí, en 1992 precisamente decíamos, en La Habana. Sí, fue cuando fuimos a entrenar allá. Okay. Sí. Bueno, okay. Para que siga con la entrevista ahí, pero hay preguntas. Ahora sí que, para que comprometedoras, así para decir la verdad. Ah, okay. ¿Cómo estás? No. Ya le pregunté si entrenaba con Ken Kauno y que por qué lo negaba. Y ya me está explicando. Sí, preguntas más comprometedoras para que te dé buenas respuestas. Ok. Ok. Oiga, después hablamos. Luego hablamos. Cuando tenías un mensajito, lo que mandamos un canto. Dale. Ok, Arturo, muchas gracias. Mucha suerte. Hasta luego, bye. Pues bueno, Arturo Barrios en la línea. Se está reportando. No. Bueno, Chino Lindo queda pendiente. Sí, no. Eso no. Es que fue muy chistoso, ¿no? Porque estábamos entrenando y, por ejemplo, en ese lapso que todo el mundo sabía que Kepka era mi entrenador, el arreglo entre Kepka y yo era ese. Ver que yo desarrollaba mi propia forma de acuerdo a como yo me sentía. Exacto. Entonces, por ejemplo, a mí, yo de juvenil hacía 10 repeticiones de 1000 metros a 3 minutos. Una me salía 3:10, otra me salía 2:50, 2:45, otra me salía 3:15. Porque no sabía llevar ritmos, nunca entraba a la pista. Entonces me metí de repente a la pista en Toluca. Un día pasé caminando por las instalaciones del Seguro Social en Toluca. Y estaba la pista. Sí. Y pedí permiso para entrar. Y luego me dijeron que tenía que sacar una credencial y preguntarle al entrenador que estaba a cargo a ver si me dejaba entrenar. Porque como no tenía entrenador, no me podían dejar. Ya. Yo dije, ups, qué gachos estos cuates. Total que el entrenador solo tenía corredores de 100 metros. Entonces nos hizo el favor de ponernos como sus entradas. De buena gana, el profesor Julio nos hizo el favor de ayudarnos a sacar nuestra credencial del centro del Seguro Social para poder entrar a ganar. Y pues entrenábamos ahí a lo loco, pero hacía 10 veces 1000 metros, ¿no? Uh-huh. Y después, cuando estuve ya con Kepka, yo le decía, necesito hacer como, voy a hacer 15 miles este día. Y él decía, no, va a ser 12. ¿Por qué? ¿Por qué 12? No, porque no vas a correr, pero él no sabía lo que había aquí adentro, que yo quería correr maratón, ¿no? Decía, bueno, vamos a hacerlo. Yo le decía que hacía 12, pero siempre hacía 15. No me interesaba lo que él dijera a final de cuentas de las cantidades. Exacto. Las velocidades le hice caso en muchas, casi en todas, y fue para aprender y ver si me funcionaban, ¿no? Y desde luego que funcionaban, me funcionaba muy bien. Fue una persona muy preparada. Le aprendí muchísimo a Kepka, muchísimo, y pues solo el arreglo era que él y yo, entre él y yo, que iba a ser asesoría, no entrenamiento, porque después de que me pusieron esa pela tan fea, no me quedaron ganas de que me volvieran a dar otra. Y muchas veces, en el pueblo no había teléfono. Entonces muchas veces el teléfono, cuando empezó a haber teléfono, mi abuelo fue el que generó que hubiera teléfono en el pueblo, ya era jubilado. Entonces pues obviamente tenía como dos líneas para él.
una para que compré yo y otra para él en su casa. Uh-huh. Y pues no llegaba la línea hasta mi casa. Sí. Llegaba a la casa de mi padre, ahí ya, en esa área podía, dije, bueno, pues hay que lo pongan, ¿no? Entonces, pues, se me hizo muy raro un día que mi padre me preguntó que... Nunca me preguntaba qué iba a entrenar o dónde y a qué horas. Uh-huh. Fue a la casa y yo dije, este carajo, ¿qué quiere aquí? No, pues, ¿que dónde vas a entrenar mañana? ¿Aquí? No, pero ¿a dónde vas a ir? ¿Para arriba? ¿Cómo? Uh-huh. ¿A qué horas vas a ir o qué? Y dije, no, a las 8 voy a entrenar aquí en la pista, voy a hacer repeticiones. Ah, órale. ¿Y se fue? Ya. Ya llegué al otro día y yo salía corriendo de casa y fui, hice mi calentamiento. Está en la pista, yo pasaba por un lado, me iba a dar un circuito por un pueblo y por otro pueblo y las orillas, y llegaba a la pista con después de 6 kilómetros de trotar, uh-huh, hacia hacer cienes. Y llegué a hacer, ya yo vi un carro adentro al ladito de la pista. Oh, ese carro yo lo conozco, un como un LeBarón blanco, un carro, no me acuerdo, bueno, un carro blanco o color perla, creo que era su carro de Kepka. Que tiene toda una historia ese carro. Sí. No, bueno, no, ese no, ¿no sé? Es ese, ¿no? No, okay, el no. que apostamos el chino lindo y yo fue fue un LeBarón azul, yeah, que él tenía. Que ok, bueno, comprado. Pero síguenos contando. Bueno, sí. Regresando ahí, llegué, sí, llegué al deportivo y vi el carro y dije, ese carro es de Kepka, qué chingados hará aquí. Uh-huh. Porque yo me alejaba de ellos dos, sí, tres meses y entrenando en las faldas del volcán, nunca más allá de 3,200 uh-huh metros subía, sí, porque nada más era donde le daba vuelta al cerro. Nunca subía más porque era muy doloroso para mí entrenar arriba. Uh-huh. Y a mí nunca me ha gustado. ¿La altura no te sentaba entonces? No, mis mejores marcas fueron hechas a nivel de mar, entrenando a nivel de mar. Entonces esas fechas me acuerdo que llegó y vi a Martín Mondragón y a otros cuantos ahí corriendo, calentando en el circuito, en la pista. Y dije, no, estos ya los trajeron a entrenar aquí. Bueno, pues ya se bajó de su carro. Y, chico, ¿por qué no presentas a entrenar? Que no saben, no sabemos si andas bien, andas mal. Y no, ando bien, ando entrenando bien. Uh-huh. Pero no has competido, ya no importa, yo voy a correr dentro de tantos meses, dentro de 2 meses voy a correr. No, pero debes tener control, entrenamiento. Y ya le dije, bueno, está bien. ¿Y qué vas a correr ahorita? Uh-huh. Voy a hacer 15 miles. 15 miles que vas a morir. 15 que vas a morir. Dije, pues, nada más se siente que te mueres, pero no te mueres, nada más sientes la muerte chiquita. Sientes la muerte chiquita, le dije. Entonces, Martín Mondragón y no me acuerdo quién es otro, hicieron otro entrenamiento los otros y... Vas a correr con Dionisio, 15 miles, 3 minutos cada repetición, 200 metros descanso. Tal cual, con todo y el tono de voz. Igualito, cabrón. Lo tengo aquí porque de repente te... Me dije, bueno, ya ahí vamos. Empezamos a 2.58. Descanso 1.20, 1.15, 1.20, 1.15. Muy suave el descanso, sí, muy poquito. Y llegamos a la repetición 8, salió a 3 minutos y iba Martín adelante. Y dice, vete a la chingada, yo ya no puedo, me siento muy mal, me siento cansado. Sí. O sea, es marica, vente, sí podemos, échale. Yo también estoy cansado, pero sí podemos. No, es que de veras me siento muy mal. Bueno, puede ser. Total, dije, vente, échate la última. Y ya salí yo y salió 2.58. Y ahí se paró, dijo, no, a la chingada. Dejó pasar una, yo ya hice la décima. Y después hizo la siguiente y le hizo 3.10 y dijo, no, adiós, ya no más. Hizo 10 repeticiones él y yo seguí las 15, a la última la hice a 2.52. Ya. Pero era una pista de arcilla, durísimo, y la altura de mi...
El microclima que hay en mi pueblo es muy, muy, muy especial en esa época. Uh-huh. Es muy difícil correr, es en esa área pequeñita, es muy difícil correr. ¿Por qué o cómo? No tengo idea, pero es muy difícil correr, muy difícil. La repetición más rápida que yo pude hacer en la pista de mi pueblo fue a 2:48. Y mal quedé, mal, un solo mil, ¿eh? Uno sí, sí, solo. Sí. Pero sin embargo podía hacer 15 a 2:58. B. Entonces, terminó esa época, ese entrenamiento, y hasta la fecha el Martín se acuerda. La única vez que alguien que ha abandonado entrenamiento es en Rayón con este canijo. Ajá. Yo llegamos, no me acuerdo si fuimos con mi abuelo, saludar a mi abuelo por algo, llegamos a la casa de mi abuelo. Y yo le dije, ahorita vengo, voy a ponerme una camisa a mi casa, y me acosté en la alfombra, hasta la noche desperté. Me quedé pelas ahí. Pero era normal, entrenando yo en Rayón, así era. Ese fue de los pocos días que yo no trabajé. Yeah. Siempre he trabajado. Entre entrenamiento siempre he trabajado. Poco, mucho, siempre he trabajado. Uh-huh. Entonces ese día fue uno de los que no trabajé. Y ya me iba a acostar, comí, ya me iba a acostar. No había comido nada en el día porque ni siquiera desayuné. Uh-huh. Y la que mi esposa me dice, come, vamos a comer, ándale. Uh-huh. Ya comí, sí, comí. Me acosté. Como a las 12 de la noche estaba un aguacerazo bien cabrón y que me levanté así como espantado. ¿Qué pasó? Sí. Hijo de la madre, ahorita vengo. ¿Y a dónde vas? Sí. Está lloviendo. Voy a entrenar. Mañana vas, son las 12 de la noche. No, adiós, no te estoy preguntando. Ese me puse mis tenis, me puse un impermeable y sin calentar salí. Fui ida, vuelta, desde la secundaria al rancho, ida, vuelta, ida y vuelta, así eran 1600 metros. Iba y venía, hice 10. Enlodado, lleno de tierra, de sudor y todo. Llegué, me bañé, me tomé un vaso de agua y a dormir. A las 6 de la mañana ya estaba entrenando otra vez. Ya. Me fui a hacer mi distancia. Así era yo. Yo así era siempre. Uh-huh. ¿Con quién más entrenaste tú aparte de Kiemka? ¿Qué hayas tú? Al principio fui a entrenar con Valentín Robles. Ajá, ya. Pero no sabe transferir lo que aprendió Valentín Robles. Por ejemplo, yo lo aprecio mucho porque lo único padre que tenía que yo considero que era bueno era que te decía, sí puedes y échale ganas y vas a ser mejor. Eso nadie te lo dice. Era motivador, ¿eh? Eso nadie te lo dice, porque ni tu misma familia, mi misma familia siempre llegaba en una carrera y llegaba a visitar o llegaba ahí. ¿Cómo te fue? No, pues mal, quedé en un muy mal lugar. O sea, no agarré premio ni nada, ni trofeo ni nada. Ya retírate, no sirves para esto. Ya entonces era tu modus vivendi, correr, no, de ahí no, vivías, ¿no? ¿O tenías otro? Yo trabajaba haciendo artesanía o en el campo. Después empecé a ganar centavos de buen montos económicos, sí. Porque en México empezaron a dar muy buen dinero y dije, pues voy a echarle ganas, ¿no? Ya después empecé a ganar buen dinerito y como ganaba buen dinero, lo que hacía era pues juntar mis centavos para poder irme a correr a otro país. Yo empecé a juntar dinero para irme a otro país. Cuando fui a Brasil, esa lana compré tenis para traer a vender, porque aquí no había tenis. Y en Uruguay fue una gira. Hice el 31 de diciembre, quedé en segundo en San Silvestre. Quedé en segundo por dudar. ¿Quién te ganó esa vez? Rolando Vera. Pero, el rey de San Silvestre. Pues sí, lo que pasa es que, por ejemplo, Rolando Vera se preparaba única y exclusivamente para esa carrera. Ya. A todo el centroamericano, sudamericano, es la Olimpiada, la San Silvestre. No importa todo el año. O había solo en Quito también corría sí, él. Sí, pero esa fue la, ídolo, que, sí. La que hicieron por él. Ya. ¿No? El Últimas Noticias, el periódico. Exacto, eso fue por hacer como un homenaje para que hubiera una carrera de gran nivel en Ecuador, y está bien, ¿no? Y entonces, mi primera incursión internacional fue Brasil. Tuve la estupidez de hacerle caso a una persona. ¿Puedes decir quién o qué? ¿O no? A Pacheco. Ah, ya. A Pacheco. Pacheco me dio un consejo.
que es el consejo que yo nunca le daría a ningún atleta. Ya. Y este fue literal sus palabras. No, no, vas a ir a Brasil, dice, debes de tener mucha precaución, dice, porque yo he ido a correr. Y cuando vas ahí, sientes que no tienes esfuerzo y vas corriendo y vas corriendo y vas corriendo y te da miedo y mejor tienes que ir con precaución. Dice, yo te sugiero que vayas con precaución y si vas en los primeros lugares, tengas precaución porque te vas a tronar al final. Entonces, qué bueno que me dio ese consejo. Lo puse en práctica y me quedé en segundo. Yeah. No es malo. Yeah. Pero yo no doy ningún consejo de esa manera. Uh-huh. Vas a correr a lo que tengas, hasta donde llegues. Eso soy yo. Ese fui Dionisio Cerón. Corres lo mejor que puedas sin quedarte nada. Déjalo todo en la carrera. Porque para eso corres, para eso entrenas. Porque también por eso precisamente yo dejé de entrenar atletas. Por la mediocridad que demuestran al transferir las palabras para poder lograr trascender, para hacer cosas excepcionales, no abandonan el pensamiento ordinario. Ajá. Entonces, cada uno lo va poniendo en su lugar el pensamiento que tú tengas. Exacto. Si eres extraordinario, vas a hacer cosas extraordinarias. Si eres ordinario, vas a estar en el ordinario. Exacto. Todo lo mismo. Aquí tenemos muchos atletas ordinarios, aunque fueron muy buenos. Ajá. Pero no pasaron de ser ordinarios aquí arriba. Exacto. Entonces, dije, jamás daré ese consejo a nadie. Entonces, me afectó mucho de coraje nada más. ¿Cómo soy? Tengo que no hacerle caso a nadie. Piensa, para eso entrenas. Tú eres diferente. Sí. Tú no eres de la ciudad. Tú eres de un pueblo. Tú eres duro. Tú trabajas. Tú eres fuerte. Siempre aquí todo estaba. Nunca lo decía nadie, solo... Uh-huh. Me callaba y lo hacía. Ahora lo puedo decir. Uh-huh. Entonces al día siguiente en el desayuno alguien se me acercó y me dijo: señor Cerón, quiero que corra el día 3 en Santos, Brasil. Uh-huh. Hay una carrera de 10 kilómetros. Sí. Yo me regresaba el 5. Dije, sí, claro, vamos. Pero ¿cuánto nos va a cobrar? Dije, ¿cuánto vas a pagar? Sí. Pero sin inmutarme, ¿no? Así me quedé impávido. Exacto, y dije, sí, pero... ¿tú cuánto vas a pagar? Si es que a todos les estoy pagando $500 siempre y cuando se pongan un pegote de Pepsi. Y bueno, yo te voy a cobrar 1,000. No, es que todos son... tú decides. Uh-huh. 1,000 a mí o llevas 2 de 500. Ajá. Uh-huh. Yo voy a ir a ganar. Sí. Aquellos no sabes si van a ir a echar relajo, ¿no? Exacto. Y voltea y ve a otra persona que yo pienso que eran los del dinero. Sí. Y asiente con la cabeza el otro señor a él y me dice, ok, le doy, aquí está el pegote, aquí está el anticipo, nos vemos en los autobuses, salen acá. ¿Fuimos en autobús? Ya. El día 2 en la madrugada salimos para allá, llegamos en la mañana, nos dieron un hotel donde estar. Descansé, fui a trotar, desayuné bien y en la tardecita, a las 4 era la tarde, en la carrera. Temperatura increíble, cabrón. Pero antes yo entrenaba acá en la altura a las 3 de la tarde, entonces calor, rayo del sol, se siente la sensación térmica hasta, pero la humedad, ¿no? Exacto. Con el entrenamiento lo puedes modificar y puedes ser mejor. Total que quedé en primer lugar. Yeah. Mi segunda carrera fue mi primer triunfo internacional. 28-25 corre. Oh. Metros atrás viene Antonio Cilio, el argentino. Argentino. Uh-huh. Es que su novia me andaba echando los perros y el güey estaba enojado y ya quería. Eso es todo muy divertido. Desafortunadamente su exnovia del Cilio ya murió. Sí, ¿no? Era una mujer muy, muy hermosa. Uh-huh. Y se enojaba el Cilio. Che, ¿por qué va con ese mexicano? Che, todo negro. Che, negro. Pues por eso. Y le hacíamos burla. Pues por eso, sí. Venga. Aquí está el negro. Sí. No. Oye, y de ahí se iban también a Uruguay, ¿no? A Uruguay. Entonces, bueno. Uh-huh. De ahí, pues, me pagaron con cruceros. Puta, esto
Es la vez que he tenido más dinero junto, ajá, sin valor casi, porque eran $1,000 el precio. Ajá. Tenía un paquete de este tamaño, así. Ajá. Unos sobres amarillos, esos grandotes, llenos, sí, de cruceiros. Ajá. Yo cuando me lo dieron dije, no manches, güey, es un montón de dinero. Sí. Porque yo no sabía si iban a dar premio o no. Yo iba por lo que me pagaron. Exacto. Nada más. No, no íbamos, no sabíamos si había premios, uh-huh, o no. Pero ya premiaron y ya. Entonces lo que hice fue y fue una joyería que es muy famosa ahora, la Hestern. Y le compré unas joyas a la que era mi novia. Uh-huh. Yo gasté todo el dinero, todo el día, me gasté, sí, eso y más me, uh-huh, gasté, mucho más. Entonces, ya, dije, mira, me voy a dar un gusto a regalarle algo que valga la, bien, pena, cabrón. Bien. Y ya me dicen los muchachos, no manches, te gastaste todo tu dinero y todavía de lo del premio de Brasil también te ganas. Pues sí. Pues dinero, no pasa nada. Ajá. Ya luego viene más. Ajá. Pero todo, yo me juntaba con todos, hablaba con todos y todos me hablaban, hombres, mujeres, todos, ¿sí?, echando relajo, como si yo fuera gran amigo de ellos de toda la vida, ¿no? Uh-huh. Y me hice muy amigo de uno que se llamaba Helio Algues Aguiar, y él me dice, mira, te está buscando, él iba en otro autobús, hubo un parador, hacíamos tres paradas porque era un viaje como de 6 horas. Hacíamos tres paradas para, sí, que él quisiera pasar a baño, comer o lo que fuera. Entonces en la primera parada, Helio me busca, mexicano, ven, súbete acá. Le dije, no, mis cosas están acá, yo aquí me voy. Y no sé, habló con alguien y él llegó a mi asiento. Uh-huh. Mira, en la otra parada hay una persona que te está buscando, es organizador de la carrera de Uruguay, de Asunción. En Paraguay. En Paraguay fue Paraguay. La primera vez. Sí. La segunda fui a Uruguay. Ajá. No, la tercera fui a Uruguay. Y las dos primeras fueron en Paraguay. Y si hay una carrera de 8.5 kilómetros, muy dura, muy dura. Y el récord es de 25 minutos, algo así. Yo dije, ah, carajo, pues va a estar bien pesada, no, pura subida. Pura subida. Total que a la siguiente parada se bajó Helio y subió el otro, pero Helio me dio consejo. No le cobres barato, cóbrale lo mismo que cobraste acá o más y pídele que te dé habitación solo para ti, porque meten a 4 o 5 a cada habitación. Entonces, tú con esto que haces no tienes idea, era ingeniero él, tú con esto que haces no tienes idea de lo que tú puedes hacer, uh-huh, tú puedes cobrar más. Ah, bueno, está bien. Entonces ya fue este canijo y me dice que me quería pagar $500 también y un pegote de la Pepsi y no, uh-huh, sé qué. ¿Tú no tenías ningún patrocinador todavía? No. Compromiso. Corría con el uniforme que nos dio el Estado de México, que decía México, ya, para el evento. Uh-huh. En las tres carreras lo usé. Uh-huh. Entonces ya en la tercera que fuimos, fue la primera vez que viajé dentro de una tormenta. Uf. En el Amazonas, manches, yo casi moría del susto, sí. Y una señora, hasta que yo estaba desesperado porque iba al lado de una señora, cuando iba para Paraguay, iba una señora que iba, cada que se movía el avión, feo se movía, o sea, a derecha, ajá, izquierdo, arriba o abajo, así, feo, gritaba como loca, hasta que me enojé y que le digo, cállese maldita loca, que si no se cae el avión, se va a morir de un ataque al corazón, sí. Se quedó la señora así, hecha piedra. Y después el esposo, cuando bajamos, me dice, nadie había podido callar a esta fiera. No sé quiénes eran, pero sí. Fue muy chistoso esa anécdota. Llegamos a Paraguay, nos llevaron al Casino San Bernardino a divertirnos, nos dieron $200 para cada quien. Y yo compré $10 de fichas y me, como no me gusta apostar, no me gusta tomar ni apostar, uh-huh, pues fui, ya las perdí con, se las di a unas chavas que estaban, ya no se nos acabó, regálame una moneda. Yo, usted no. Ahí están los ya, y le eché a una máquina y me saqué otras monedas y pues volví a echar allá donde estaban esas y me las ganaron y, ajá, Dios, se acabó, $10 perdidos a la, ajá, basura. Sí. Ya regresamos a Asunción. La conferencia de prensa y toda la cosa, nos dan los números
y al día siguiente corrimos las 8.5 kilómetros. Y fue la única vez que yo corrí con unos tenis Adidas que me había vendido, creo que a Gerardo Alcalá o algo así. Yeah. Y no me gustaron. No, yeah, me gustaron, me lastimaba mucho, me dolía la planta del pie. Uh-huh. ¿Quién sabe por qué? Los zapatos estaban muy bonitos, pero no pude usarlos. Entonces, corrí en 21 minutos y 21.30, algo así. Supermarca, y gané la carrera. Me pagaron 1,000 por la carrera, 1,000 por récord, y pues la ida y todo lo demás. Ajá. Entonces ahí en es como era Mercado Libre, no hay frontera, no nada de nada. Ajá. Me fui a caminar al otro día ya. Fue la primera vez que compré una cámara. Ay, una cámara, yo quiero sacar fotos porque siempre me he querido una cámara. Uh-huh. Era mi ilusión de más chavo. Veía a un fotógrafo del pueblo y un día voy a tener una cámara. Es bien padre verla a través de otro ojo. Exacto. Las cosas. Uh-huh. Y fue mi primera cámara que compré ahí en Asunción. Pues hasta eso nada más había puras nuevas, no había como viejas, ¿no? De las, yo ya después compré cámaras más viejas con el consejo de Gerardo Alcalá, que gran fotógrafo y amigo. Uh-huh. Entonces, pues compré otras, pero ahí fue mi primera, una Canon semiautomática, me acuerdo que ya era. Pues bueno, con esta aprendo. Y compré, aquí en México alguien me regaló unos libros de fotografía de la Kodak. Entonces, pues ahí ya le leí un poco. Pasando por el mercado de lo que vendían ahí, volteo a unos señores que estaban sacando unos tenis. Ay, caray, se ven padres. Pues eran Runbird. Runbird es una marca. En Japón había muchas fábricas de tenis. Cuando Nike empezó a comprarle tenis a Asics con marca Nike, empezaron a sufrir las marcas japonesas porque estos daban más baratos los tenis y de menor calidad, ¿no? Porque ya no le compraron a Six y empezaron a hacerlo en China de menor calidad de zapatos, los Nike. Y entonces las fábricas empezaron a sufrir y entonces fusionaron las marcas. Mizuno, el loguito de Runbird es el de Mizuno. Ya. Y esos tenis, Mizuno, se juntaron un número de fábricas para formar Mizuno y otro para formar Asics, que era Onitsuka Tiger, sí, que se juntó con otras fábricas. Ajá. Grandes para poder darle pelea a los tenis gringos, ¿no? Ajá. Entonces, traje todos como 50 pares de Runbird. Y acá en México los vendí y ni corredores me lo compraron, ¿eh? Porque un día pasé y un abogado me dice: oye, yo he visto los tenis en Estados Unidos. Uh-huh. Sí, pues yo los vendo en una carrera, ahí los puse, ¿no? Sí. ¿De qué número tienes? Pues de todos, creo que de todos, desde el número 3 hasta el 30. No, uh-huh. Oh, pues yo calzo del 30, a ver si hay. Y sí, se llevó todos los del 30 que había, que eran como 7, 8 pares. Yeah. Y me da 10 mil pesos. Fue la primera venta que hice, 10 mil pesos. Pues a 1,000 pesos los voy a dar. Y al que quería comprármelo se lo daba a 1,000 pesos o a 1,500. O había gente que conocía de los zapatos y me pagaba 1,500 uh-huh. o 2,000 pesos. Y decía: oiga, no manches, es un chico de lana, cabrón. Entonces, pues ya yo me quedé con algunos, que son unos, la parte de arriba de los Spikes Monster. Ajá. Son Runbird. Sí. Entonces, me quedé con ellos y ahí asocié, dije: oye, yo corrí alguna vez con un Runbird, no me acuerdo de quién eran, pero digo, es los con los que hicimos como juvenil. Sí. los Spikes. Y a las 3 semanas, Kepka me dice: hay una invitación en la federación para que vayas a correr al medio maratón de Coamo. Te van a pagar 5,000 por ir. Oh. Y dije: ande, cabrón. Pues vamos. Uh-huh. Pero no tienes visa. Pues hay que sacarla. Sí, sí. Y ya la federación me dio el papel para la visa. Y me la dieron así, como que llega: ¿qué, a dónde vas? Voy a Puerto Rico. ¿A qué vas a Puerto Rico? Voy a competir. Ah, sí, órale, pase a la línea roja. Dije: ya valió madre. Ya no me la dieron.
No, pero la línea roja es para que te den la visa indefinida. Entonces, pues ya me la dieron indefinida y ya podía entrar y salir a Estados Unidos a la hora que yo quisiera, tantas veces que yo me hiciera como en él. Hasta que me dijeron que ya le iban a hacer de 10 años y la cambiaron y ya. Entonces fui a Cuamo y fue mi segunda gira que hice junto con Martín Mondragón, que fue su primera salida del país, Cuamo. Yo les decía, no dejen la escuela. A mí no me hubiera gustado dejar la escuela. Pero yo no tenía otra opción. No tenía dinero, no tenía apoyo, no tenía soporte, no hablaba inglés. Fue lo que yo decidí, es lo que soy. Y no me arrepiento. Si tendría que pasar toda la vida las mismas carencias, los mismos golpes, las mismas frustraciones, las volvería a pasar para lograr ser el que llegué a ser. Me fue muy mal en la Olimpiada. Me dio golpe de calor me dio muchas secuelas, mucho tiempo. Y cuando terminó la carrera y le dije, esperando después de mucho tiempo que salieron, se dignaron salir cuando terminó la ceremonia de clausura a recogernos al halcón y a mí a donde nos dejaban a la basura.